tarde, bienvenidos a Pasa Platos, el restaurante. Ahí estamos viendo la fachada de nuestro hermoso restaurante y cuántos comensales que están esperando para ingresar al salón, acompañados por supuesto de Gaby Oliveri. Y enseguida vamos a estar con ellos. Hola, Rorro. Hola. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, muy bien. Acá estamos disfrutando de esta competencia que está cada vez más intensa y más exigente. Hoy se van a presentar dos nuevos retadores que intentarán desbancar a alguno de nuestros cocineros ya contratados. Y mañana, Roberto, mañana viernes de eliminación. Atención, un viernes sumamente especial porque va a estar con nosotros Dolly Irigoyen, que será la encargada de evaluar y de decidir cuál es el cocinero que mañana queda despedido de nuestro restaurante. Mañana, un viernes de eliminación imperdible. Los cocineros que van a arrancar trabajando en el día de hoy. Agarrate, Roberto, ¿eh? ¿Quién es? Bueno, los cocineros contratados son Jessica y Sofía. Y viene un famoso retador de altísimo vuelo a dar batalla por un lugar en nuestro restaurante, Guido Zuller. Hola, Guido. Hola, Guido. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Mira, te voy a dar un... ¡Hola! ¡Ay, póngame la música de Rolando Rivas, por favor! ¡Ay, ya! No, ¿por qué? ¿Cómo? Seguiste soñando mucho conmigo en este tiempo. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Escuchame una cosa, ¿tu cofia? No, cofia no. Ese trapo viejo de bombacha de jubilada no quiero, ¿no? No, mirá las chicas que hacen gesto. No, pero ellas son lindas, le queda todo bien. Mirá, que vos tenés que tener puesta una cofia. Pero no se me cae el pelo. ¿Vos dices que se me cae el pelo? No sé, si a vos se te cae o no se te cae. Un poquito se me cae, pero bueno. Yo lo que te voy a decir, y Roberto va a estar de acuerdo en esto. No, está bien, está acá. Es tu decisión. Lo que tenés que saber es que si aparece un pelo en un plato, te deja fuera de la competencia. Corre el riesgo que... ¡Se me cae el pelo! Bueno... Aparte estuvo el chico de maquillaje dándole al spray, parezco Farrah Fawcett un poco más. Es tu decisión, hablando en serio. Todos los cocineros que trabajan acá se ponen cofia porque es la manera de trabajar en una competencia donde estamos buscando al mejor cocinero que gana esta temporada y se va a convertir en socio del restaurante. Pero yo soy rebelde, sin caso. Si querés, te ayudo y si no... Ay, qué cara de enojada. No, es tu decisión. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, pensátelo. En la evaluación yo tengo tenés cuenta, un momento para pensártelo. Atención, porque Guido viene a darlo todo. Vamos a ver qué plato va a realizar. Él quiere quedarse con un lugar en este restaurante. Quiere ser contratado. Para eso tiene que lograr desbancar a alguno de los cocineros que ya están contratados desde la primera etapa de esta competencia. Roberto, me voy. Necesito que vayas del otro lado del pasaplatos. Roberto va a estar allá. Chao. Va a monitorear las cocinas durante todo el tiempo de cocina y él será el primero en degustar y evaluar a ciegas las preparaciones de nuestros cocineros. Él va a degustar los platos sin saber qué plato le corresponde a cada uno de los cocineros que van a trabajar en esta ronda de cocina y él puntuará a los cocineros de 0 a 10 estrellas, dependiendo, por supuesto, de su criterio y de que se encuentre en las entregas. Roberto ya está del otro lado. Cocineros, enseguida nos van a contar qué es lo que decidieron preparar en el día de hoy para defender su lugar en esta competencia. Pero antes lo tenemos a Gaby Oliveri con los comensales. Tenemos que hacer el sorteo de las mesas. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Hola, Karina. Hola, Robert. Amo a Guido. Me encanta que esté acá con nosotros. Y acá te van a dedicar una canción para vos y la gente en la casa para levantar el ánimo. Vamos. ¿Quién es? A ver. Adelante. Que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Bueno, muy bien, bravo. ¿Viste qué buena onda? La pero gente, qué lindo arrancar este jueves así con esa energía. Bueno, vamos ya al sorteo. Lidia, elija. A ver, Lidia, ¿qué te tocó? Si te toca la... A ver, la 1. 9 platos tiene Lidia para elegir. Perfecto. Así que la mejor. Pasen, chicos, adentro a degustar, a comer rico, a pasar la bomba. Hoy nos vamos a divertir. Connie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? A ver, Connie. Connie tiene mucha onda, pero bueno, sacó 3 platos. Vas a poder elegir entre 3 platos. Y aguanta el aire con Connie, chicos. Sí, así, sí, así va a estar bien. Bueno, Alejandro, acá que viene a hacer lío. Alejandro, no sé, ahora vamos a hablar adentro. Vale. Bueno, son 6 platos, Alejandro. Vale. Así que bueno, pasen a divertirnos. Si alguien quiere casarse, me avisan y lo pasamos al Instagram, que también ayudamos, ¿eh? Ahí están ingresando los comensales. Qué buena energía que tienen todos los comensales que están ingresando al salón en este momento. Enseguida vamos a estar con ellos, pero nos tenemos que poner a trabajar. Los cocineros se tienen que poner a cocinar. Guido, ¿qué plato decidiste hacer en el día de hoy? Veo que lo pensaste y no te pusiste la cofia.
Está bien, está perfecto. No te voy a hablar más del tema, es tu decisión. ¿No me vas a hablar más? No, del tema de la cofia. Tema, pero de otros temas. De otros temas podemos hablar, de todo lo que quiera, Guido. ¿Qué plato vas a realizar en el día de hoy? Bueno, un plato que me identifica, que me hizo conocido. ¿En serio vas a hacer ese plato? A lo largo de los años. Claro, yo lo dije en el 2001, sí. Cuando mi mamá se había enojado conmigo y era mi cumpleaños. Y yo estaba esperando que me prepare el pollo al horno con las papas bien doraditas. Ahí está. Y no me lo hizo. Y se lo conté a Rial en Intrusos. Y eso fue en el 2001, hace 22 años. Y es el día de hoy que la gente recuerda esa famosa frase. A mí me gusta el pollo al horno con las papas bien doraditas. Bueno, es el plato de mamá. El plato es de mi mamá. Es el plato de mamá. Espero a mi mamá que me ayude desde el cielo. Seguramente lo va a hacer. Es el plato que elegiste, con el que tenés que romperla para lograr desbancar a alguno de los cocineros que ya están contratados. Sí. Me encanta que te emociones, pero necesito que estés entero y confiado para darlo todo. Por supuesto. Pollito al horno con papas, entonces va a ser Guido. Suerte con eso. Sofía, hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Me encanta que esté Guido hoy. Está bueno, ¿no? Lo queremos todos, ¿sí? A Guido. Sí. ¿Qué vas a preparar? Voy a hacer un plato, la otra vez te hablé un poco del tema, es un arroz árabe. Sí. Es arroz a la persa. Viene con pollo, almendras que las pelé y las tosté, pasas de uva rubias y los fideitos que te había contado, ¿sí? Los cabellos de ángel rotos. Así que bueno, esperemos sorprender porque el tema de las pasas me preocupa un poco. ¿Por qué? Y porque viste que a la gente no le gusta mucho las pasas con la comida, hay como... Bueno. Pero a mí... Me parece que le da el toque, o sea, realmente es interesantísimo necesario. Tu plato. Sí. Bueno, habrá que ver qué opinan después. Esperemos. Los comensales en el salón del restaurante. Así es, Cari. Tu decisión, anda por ahí con así tranquilidad y segura, Sofi. Y está Jessy, hola, bombona. Hola, Cari, ¿cómo estás? Bien, hermosa. ¿Qué vas a preparar? Sí, voy a hacer unos dips a la barbacoa con unas papas y unas batatas asadas y una ensalada de zanahoria con cherry. Con Riz. Una vinagreta de naranja. Si salen bien, son riquísimas. Muy ricos. Bueno, Jessy, a darlo todo. Cocineros, recuerden, Guido, termina el tiempo, todos un pasito para atrás. Tienen adelantada la mise en place y tienen que tener en cuenta. Guido, si lográs la mayor cantidad de estrellas acumuladas entre los puntajes que va a dar Roberto y los que podés obtener en el salón del restaurante, quedás automáticamente contratado y una de tus contrincantes tendrá que venir mañana viernes de eliminación a defender su lugar. Ustedes tienen que estar aceitadísimas y concentradas para no correr riesgos y defender el lugar que ya tienen ganado en esta competencia. ¿Están listos? Sí. Vamos, cocineros, a disfrutar. Suerte a los tres. Arrancamos a cocinar. No, no, no me prendas nada. Yo este para el pollo. ¿De oliva? No, voy a hacer acá el pollo, acá el arroz. Listo, sí, ya. Bueno, 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 los cocineros ya están trabajando, tienen que darlo absolutamente todo. Ya saben que esto es a todo o nada, pero tenemos comensales hermosos en el salón del restaurante y tenemos que conocer los pedidos. Gaby. Ya estamos acá. Me encanta. A ver. ¿Sabés la gente que vino hoy? Divina, hay de todo, para todos los gustos. Esto como un supermercado, todos los productos tenemos. Así que ya nos vamos a reír. Bueno, chicas, ¿ya están listas? Sí. Lidia, ¿qué querés comer? Ribs. ¿Eh? Ribs. Las ribs. Acá tenemos. ¿Para vos? Ribs, dos ribs. María Clara. Yo el arroz. El arroz a la persa. A la persa. Perfecto, ya tenemos. Entonces, a ver, repasemos. Dos ribs y un arroz para la mesa uno. Perfecto, Gaby, tomado el pedido entonces de la mesa número uno. Dos ribs y un arrocito persa. Vamos a ver entonces ahora el pedido de la mesa número dos, Gaby. Acá estoy con la mesa de los piratas, sí. Después te cuento. Ay, ah, y acá hay uno que se quiere casar. ¿Y usted? Así que después lo vamos a promocionar. Bueno, chicos, ¿qué van a comer? Mira, estoy interesado con un pollo al horno con papas, batatas y cebolla. Perfecto, un pollo al horno. ¿Vos? Yo estoy interesado con el segundo plato, que es arroz. El arroz a la persa. ¿Y para Diego? Vamos con el pollo. El pollo. Así que tenemos repaso. Dos pollos, un arroz para la mesa número dos. Excelente, tomado el pedido de la mesa número dos. Entonces, son dos pollos al horno con papas y un arroz a la persa. A ver cómo se reparten los platos en la mesa número 3, Gaby. Y esta mesa me parece que termina en trencito, pero después te lo cuento. Acá la cosa está pesada. Bueno, ¿qué van a comer? Yo la verdad vine con muchas ganas y ansias de comer pollo al horno con papas y batatas y cebolla. Bien. Pollo al horno, perfecto, para Connie. Y yo voy a pedir ribs a la barbacoa con papas y batatas. Ribs aquí y Griselda. Yo voy a pedir arroz a la persa. Y arroz a la persa. Repasamos entonces, un pollo, una ribs,
y un arroz. O sea, una de cada para la mesa 3. Excelente, Gaby. Ya están tomados todos los pedidos, uno de cada para la mesa número 3. No sé qué nos va a deparar la tarde ahí en el salón del restaurante con todo lo que Gaby nos viene anticipando. Bueno, Guido, mi cielo. Amor. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Me pongo ansioso. Nervioso porque yo hago esta comida, sí, pero no en ese tiempo. Bueno, acá tenés que tener en cuenta, por sobre todas las cosas, el reloj. Sí. Que el punto de cocción del pollo sea justo. Justo, el esperable, justo. ¿Eh? Tiene, sí, que estar cocidito. Por eso, mientras hablo con vos, ¿y el reloj de la vida cómo anda? El reloj de la vida, bien. Bien. La vida siempre, porque, la tuya. Bien, bien. ¿Por qué? ¿Qué ves? Porque ¿qué notas? ¿Qué percibís? Como juvenil, no sé. Ay, viste, porque yo cumplo años, pero estoy cada vez más joven. Escúchame, ¿te hiciste algo? ¿Qué me voy a hacer? ¿Y alguna touch? No, no. ¿Vos te hiciste algo? ¿Qué no me hice? Me tenés que preguntar. Bueno, quise ser sutil. Cocina, Guido, porque el tiempo desaparece. Bueno, voy a dar vuelta a esto. Atención. Guido ya nos contó este plato que lo atraviesa, por supuesto, en sus emociones. Es este pollito al horno con papas, batatas y cebollas que hacía su mamá. El pollito lo condimentaste de alguna manera en particular. Acá tengo... Te voy a sacar esta porque no quiero que llegue al plato. Es una piel del ajo. Ya empezás a deschavarme. No, pero te estoy ayudando. Sí, sí. Lo que pasa es que lo estoy haciendo diferente porque lo tengo Es con piel en esta oportunidad. No, es con piel de ajo. Escuchame, cociná, Guido. Te pido, habla conmigo y cociná. Ay, que se me quema la cebolla. Mirá, bueno, pregúntame. Contame, el pollo le pusimos. Veo, mirá, que tiene tomillo. ¿Qué es esto? Eso va después porque la especie se quema, si no. Ay, qué rico. Esto es como un chimi. Y ahora con un pincel, lo pincelo. Y perfecto. Y aparte voy a hacer una provenzal. Acá tengo, sí, ajo y perejil, ¿ves? Sí. No sé si no está muy fuerte todo. ¿Qué cosa? ¿Las hornallas? Ay, no, vení. ¿Vos estás muy fuerte? ¿Querías que te diga que estás muy fuerte? Yo siempre estoy fuerte. Ay, Marianito, Marianito, altísima. Venís a chequear en la temperatura de la hornalla. Porque está todo como que veo bien, sí, chicos. Esto lo vamos a mover porque... Claro, ¿ves? Porque y en la temperatura, fíjate, que no... Ahí está. Tenemos, de arriba está el número 4. Pero hay algunos números que están medio borraditos. Sí. Sí. No te voy a mentir. Claro. ¿Y cuándo iría al horno? ¿Cómo cuándo iría al horno? No, yo ya sé, lo estoy probando a él. Ah, ok, ¿querés saber si sabe? Ah, ok. Quiero saber si sabe. Excelente. No, el problemita lo teníamos acá con la cebolla. El problemita lo tenemos por todos lados. Para que no se queme, Mari, nomás. El problemita lo tengo de nacimiento, me parece. Ahí, mirá qué lindas. Escuchame una cosa. ¿Dónde voy a poner la cebolla? ¿Dónde va la cebolla? Abajo del pollo. Como un colchoncito. Para que los jugos, okay, del pollo caigan sobre la cebolla y esté sí, bien saborizado. ¿Tu plato garantiza pollo al horno con papas? ¿Las papas? Papas están al horno. ¡Ay, qué suerte! Amor. Menos mal. Papa, batata. Ya me estaba preocupando. Papa y batata están al horno, mirá. Sí. A ver. No, bueno, espera que no veo. Espera, lo tuve que poner así torcida. A ver, a ver. La tuve que poner torcida. Porque... Torcida porque si no, no entraba. Ay, Karina, basta. Le estoy hablando de la fuente. No, y yo también. ¿De qué voy a estar hablando? De la fuente. Guido, levantate y seguí trabajando. Escúchame, préstame atención. ¿Qué? Esto vos lo tenés acá, pero este pollo está fuera del calor. Porque está más rubio, más bronceado. Pero, no? A propósito es. Claro. Bueno, yo, ok. Mientras hablo, yo no soy, me hago. Mira, no. No, ya sé que no sos y que te haces. Te haces bien, te digo. ¿Me sale lindo? Sí, te sale creíble, ¿sí? Escúchame. Bueno. Esta receta es una receta que, claro, que todos seguramente alguna vez hicimos en casa, no exactamente como la hace Guido. Guido, estoy preocupada por tus cebollas, porque se te van a quemar. ¿Le pusiste sal a eso? Sal, pimienta, sí, y una ramita de romero. Bueno, lo saco entonces. Bueno, pero es una receta impresionante que puedes hacer en casa cualquier día, cualquier noche. No, yo te cuento que quedan 13 minutos 37 segundos. No, bueno, pero quedó pendiente de reality anterior algo entre nosotros. Para hacer este pollito al horno con papas, batatas y cebollas vas a necesitar 4 pata muslo deshuesada, una ramita de romero, 3 papas medianas, 2 batatas medianas y 2 cebollas. Requiere de muy pocos productos, productos que en general solemos tener en casa y sale, si sale bien, riquísimo, ¿no? Un pincel. Un pincelito necesitas. Ahí abajo tiene que haber. ¿Me buscas? Y si no, le pedimos a Mariano. Porque ya tengo que sacar el pollo. Está bien. Y hay que empezar a pincelarlo con esto. ¿Qué hay acá? Hay de todo. Contame, porque la gente necesita saber. Gracias, Mariano. Tiene aceite común mezclado con aceite de oliva. Sí. Y lo tengo que meter en el horno ya. Dale. Escúchame, tiene pimentón. ¿Qué hay que pincelar?
Esto hay que pasar. Esto, sí. ¿Así? Claro. Qué lindo color que tiene. Pimentón, sí. Es lo que le da el color. Claro. Perfecto. ¿Tiene y el resto del pollo dónde va? Necesitaría otra fuente. Pero hace lugar acá y mete todo junto, meto los ¿no? cuatro. Sí. Y porque ya tenés dos fuentes en el horno, si no, no te va a entrar. Pero aquí esto hay que darlo vuelta para pintarlo del otro lado. Ah, bueno, bueno. ¿Entendés? Acá te dejo, vos lo das vuelta. No, me dejes, quédate. No, pero que sí que tengo que ir a ver a nuestras cocineras. No, pero ellas son re expertas, ¿eh? Esta chica es cuchillo en liga, disculpame la que dale, está al lado. Seguí, concéntrate porque el tiempo desaparece. Vamos, Guido, te estás divirtiendo vos mientras cocinás, te divertís o no. Sí, con Guido. Con Guido, me gusta la receta que estoy haciendo, pues es de mi casa, entonces como... Esto... Sí. Se ve impresionante. Eso es el pollo. Yo en mi casa lo hago todo junto. Acá por una cuestión de tiempos lo hago separado. Sí. Que es el pollo que le agregué ajo en polvo, 7 especias, azafrán. El color es del azafrán. Y está haciendo arroz a la persa con así pollo, almendras y pasas rubias. Le pusimos sal, pimienta, todo ya. Oliva también lo masajeé y lo masajeé con el condimento para que le entre bien. Ah, lo pusiste en un bol y empezaste como a moverlo. Perfecto. Y después a la sartén. Y después a la sartén con manteca y aceite para que no se queme la manteca. Esto lo aprendí. ¿Qué te parece? ¿Está? Tiene un aroma. Lleva un Medio Oriente. No, y el color impresionante. Arrocito. Acá tenemos arroz basmati al final, que es un arroz aromático. Sí. Con cebolla, ajo, también todo lo doré. Y... Primero hiciste un sofrito con la cebollita. Así es. Después pusiste el arroz y lo nacaraste un poco. Y los fideitos rotos. Ah, ok. O sea, están por ahí. Mezclado. Sí. Y lo doré con manteca. Sí. Y después le fui agregando el la cocción que estás haciendo es más similar a la de un risotto. Claro, así es. Hasta que absorba la cantidad de líquido. No lo muevo. Viste que el risotto hay que moverlo. Este no. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ya, podría inventarte algo muy rápido. Pero... La verdad que no lo sé, pero así me lo enseñaron y no se toca. Ok, no se toca. Ahí va. Que se hacen los agujeritos. Después le vamos a preguntar a Roberto porque hay el arroz a veces hay que mezclarlo. Para mí es porque cuando lo mueves desarrolla más el almidón y da esa textura cremosa que uno quiere en el risotto. Ah, ok. No queremos que despida tanto almidón. Me parece que va por ahí, sí. Para que no quede tan cremosito. Creo yo que va por ahí. Y se despegue un poquito más. Claro, que esté más separadito el grano. Y ¿esta receta que vos hacés la aprendiste de quién? De mi familia de toda la vida. De mi toda abuelo la vida. Era de origen libanés y es comida de casa. Los domingos en mi casa se come niños envueltos, arroz a la persa, quepe. Me encanta. Y las pasas de uva rubias sin semillas son... Así es. ¿Las vas a poner así como están directamente en la preparación? Sí, al final lo voy a poner y lo voy a mezclar todo. ¿Y esto? Las almendras que las pelé, las serví, las refregás en un repasador. Para que se les salga la piel. Y después tostaditas. Porque el sabor, viste, mejora. Alarga los aceites y tienen su mejor sabor. Bueno, está poniéndole atención a todo. Absolutamente a todo, Sofi. Este platazo, mira, así como te lo contó... Yo lo quiero hacer en casa y me imagino que vos también. Lo que vas a necesitar para hacer esta preparación son 300 gramos de arroz largo fino. Basmati, también puede ser el que haya en casa. Puede ser, exactamente. Puede ser el que tengas, una cebolla, 150 gramos de almendras, que ella las sirvió, las peló y después las tostó un poquito. 1 litro de caldo de verdura, 2 pechugas de pollo, azafrán y 7 especias, cantidad necesaria. No tenés 7 especias, le ponés las especias que te gustan y que tengas en casa, que también va a estar bien, por supuesto, con pimienta siempre. Hay que ser creativo en la cocina. Exacto, que se diviertan y prueben lo que tienen. Exactamente. Bueno, éxito, Sofi, vení muy bien, me encanta la propuesta que tenés. Sí, hola. ¿Cómo estamos, Jessy? Bien, ¿vos? Bien, hermosa. Bueno, veo que estás acá con las batatas. Mira, esta se cayó, ahí está. Gracias. Batatas y papas, veo. Sí. Las papas que las dejaste con su piel. Van a ser rústicas. Perfecto, para hacerlas rústicas. ¿Ella se siente acá esto? Barbacoa casera. Sí, a ver si lo logran ver. Ya están los ribs en el horno, me imagino. Sí, ¿querés verlos? Con la barbacoa, sí, se puede. Obvio. A ver, vamos a chusmear un poquito. A ver, wow. Wow. Ay, es impresionante cómo huele y el color que adquiere, ¿no? También producto de la barbacoa. De la barbacoa. ¿Cada cuánto le vas agregando y vas pincelando un poquito? Y cada 5 minutitos más o menos, cada 3, depende el horno que tengas en casa. Esto, además de aportarle sabor, también lo que hace es que no se seque demasiado, ¿no? No se seca y le da un brillo hermoso. Perfecto. Esta salsita barbacoa, ¿qué tiene? ¿Cómo la preparaste? Esto va preparado con cebolla. Morada en este caso, sino la que tengas en casa. Sí. Ajo, mostaza. Comúnmente va la de Dijon, pero si no, la de paquete viene bien. Sí. Un poquito de ketchup. Bacheto, azúcar negra, miel,
Humo líquido y salsa de soja. Todo se va mezclando ahí. Todo una vez se va que está la cosita, la cebollita, que yo. Exactamente. Y después, nada. Está lista y la usamos solamente para un poquito de extracto de tomate o tomate en lata o el que tengas en casa. Estas papas ya las tenés... Están precocidas. Previamente cocidas. Sí. ¿Cocidas también en aceite? En aceite, ahora van al horno con ají molido, pimentón, orégano, y sal. Las batatas también las vas a terminar de cocinar en sí, el horno. Ahora van todas al horno. Y veo que tenés unas ensaladitas armadas. Como para darle un poquito de frescura. De tanto. Zanahoria rallada con tomatito cherry. Con y una así vinagreta va a de naranja. Vinagreta de naranja, un sí. platazo. Un plato. No, nunca hice ribs. ¿Nunca hiciste ribs? No, tengo que hacer. Tenés que hacer, es muy rico y aparte es económico. Es económico y es bastante sencillo de hacer, digamos. Aparte está bueno para comer con la mano. Claro. No, es súper disfrutable. A mí me encantan, sí. pero nunca me animé a hacerlas. Es muy fácil. Voy a hacerlas en casa. Voy a hacerlas, te prometo. Y previamente hervirlas. Después te cuento cómo me... Previamente se hierve. Previamente las podés servir o si tenés tiempo, las haces todo directamente todo directo, en el horno. Pero con más con tiempo más al horno tiempo. Y el tapadas el en aluminio, más bajo el horno, con una buena cantidad de aceite o manteca, tapada con aluminio y toda la barbacoa encima. Todos los datos nos dio Jessy para poder hacer esto, hacerlo en casa. Vas a necesitar 1 kilo de ribs de cerdo, 50 gramos de azúcar negra, 25 gramos de miel, 20 gramos de extracto de tomate, 250 gramos de puré de tomate, 25 gramos de mostaza, una cebolla morada o la que tengas, humo líquido, 2 papas y 2 batatas. El humo líquido lo nombramos muchas veces acá. Sí. Es está sabor, bueno está tenerlo en casa si podés. Porque a muchas preparaciones le podés agregar y como dice Jessy, aporta a las preparaciones ese sabor ahumado sin si ser no tenés demasiado invasivo. Humo líquido porque te parece como muy caro, sí. El pimentón ahumado. El pimentón ahumado también es otra opción. Para aportar ese, para darle ese ahumado que a veces queremos en las recetas. Sí. Roberto y Gaby están del otro lado del pasaplato. Me gustaría saber cómo ven estas estaciones de cocina que están monitoreando, por supuesto, sin saber qué plato está haciendo cada uno. A ver. Bien, acá estamos, sí. Gaby. Vamos a ver un poco las estaciones, vamos a ver la del medio. Todo prolijo, ¿no? Todo muy todo prolijo. Prolija. Claro, muy prolijo. Quizá la de arriba está todo en cocción del horno, eso se ve muy claro. poco. Ahí va a que probar. Me parece que hizo una provenzal, los 3 platos, sí. con un poquito de perejil, ajo, aceite de oliva, sí. y quizá un toque de orégano, no estoy seguro. Hay una cebolla ya que está sarteñada, la papa y la batata está al horno. Eso se ve muy poco. Eso se ve poco. Abajo veo mucha prolijidad, ¿no? El pollo bien sellado, el arroz bien. El arroz que lo está mezclando poco justamente porque no desarrolle mucho almidón y se ponga estilo sí. risotto. Me gusta medio quemadito el arroz. ¿A mí está mal o está bien? Ah, ¿vos viste cómo quemadito? Socarrado. En general, claro. Socarrado cuando hay una paella. Cuando se pega así al No sé si en este caso el pollo la turca en este caso va a tener. Después tiene cabello de ángel, me parece también. Me parece muy bien. La tercera tiene unos ribs barbacoa que están en el horno. Colorido, lindo. ¿Qué hay? ¿Una zanahoria? ¿Una batata? No entiendo bien con la cámara de qué color se trata. Una ensalada. Nada, ¿no? Pero se ve muy lindo, muy prolijo, ¿eh? Sí, se ve bien. Un clásico. Sí, veo el tomate, veo la zanahoria. El color que tiene, lindo. ¿Vos qué opinás? Los veo lindo, ¿no? Sí, yo todo se ve lindo. Sí, ahora hay que probarlo. Ahora hay que ver en lengua, en boca. En boca, claro. Cuando uno emboca, a ver qué pasa. Hay que embocarla. Ok. Ahí estábamos escuchando. Bueno, muy buenos comentarios. Espero que hayan prestado atención a todo lo que dijeron tanto Roberto como Gaby. Estoy acá con Guido. Ay, acá que está moviendo las fuentes en el horno. La sube, la baja, la pone, la saca. Porque quiero que se me doren las papitas. Está bien, ¿qué hiciste? ¿Las pusiste arriba ahora? Claro, cuando vos pones las papas arriba se te doran. Claro, bueno, si está funcionando el grill. Claro, está funcionando. Si está funcionando el grill en el horno se doran. Ay, ¿está funcionando el grill? Sí, claro, tiene que estar prendido el grill. Ah, bueno, sí. Bueno, escuchame una cosa, venís bien. Está todo ahí. Está todo Recién ahí. Vi que estabas volviendo a pincelar el claro, pollo. Yo le agregué, o sea, mi mamá era más simple, más sencilla, sí. porque era la época que las madres tenían muchos hijos y cocinaban a toda velocidad. Yo le estoy agregando algunas cositas. Magia. Sí. Bueno, pero aparte porque estás intentando quedarte con un lugar acá claro, en Pasaplatas, al restaurante. Hay un secreto que hacía mi mamá. ¿Qué secreto? No sé si es secreto, ahora a que ver, veo que las chicas son tan expertas. Contanos. Mi mamá le ponía un poquito de vinagre a la preparación. ¿Un poquito de vinagre al pollo? No, al menjunje, digamos. El menjunje, ¿viste que estuve pinceleando? Ah, claro, es el chimichurri que decimos nosotros. Claro, ella le ponía vinagre. ¿Y vos no le pusiste? Le puse. Ah, sí, después yo estuve estudiando, ¿saben que hace el vinagre? Un efecto químico. Ah, sí. Y hace que la carnita se desarme y no necesitas ni cuchillo para comerla. Karina. Sí, Robert. Estamos acá con Gaby viendo un poco cómo están terminando la preparación. Sí. Nos gustaría ir a ver un poco de qué se trata, probar. Necesitamos un freno.
Ok, excelente. Atención, cocinero Guido, vamos a detener el tiempo, nos vamos a ir todos del otro lado del pasaplatos. Así Roberto puede venir, quédate tranquilo. Tengo ahí en el horno. Sí, pero se queda Mariano, se queda Martín y Roberto va a chequear que no se te pase de cocción. Todos tranquilos, ven y acompáñame. ¿El muchacho lo cuida, señor? Sí, el muchacho se llama Mariano. Señor Mariano. Marianito. ¿Me cuida? Ah, me cuida. Cuidan bueno, todo, lo cuida. Tuyo y lo de las cocineras pero también. Por supuesto. Vos no tenés ninguna ventaja acá. Me va a quedar ay, ay, acompáñame. En cualquier momento. Vamos, vamos. Por favor. Un poquito, un poquito. A poner atención. Acá estamos. Mira qué rapidez. Bien, a acá ver, estamos. Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? Ok, me imagino que acá hay una provenzal, hay ajo, lindo perejil. Lindos los platos, ¿eh? Sí. Me gustan los platos, estos dips, está muy lindo. Gracias, muy elegante. Gracias. Cebolla. A ver. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. Quedó muy poca, ¿eh? Sí, pero tiene muy buen aroma. Tiene buen aroma. Condimentado. Yo creo. Calculo que sí. Ay, sí. Con, un poquito solo, ¿eh? Un poquito, porque si no, después dice que la comimos. Bocato di cardinale, ¿eh? Bocato di cardinale, va a ser. Óptima. Óptima. Rico. Sabrosísima. Rico. Me gustó. Sabrosísima, de verdad. Va a ver el pollito. Ay, a ver el pollo. Acá, ¿eh? El pollo al horno. Me pongo en rodilla frente a vos. Por favor, ¿me vas a pedir la mano? No te sé. Te entrego todo, ¿eh? Si pedís la mano, te llevas el pollo. Verdad que se me empañó la vista. Las papas están tomando color. Me gusta. Están pálidas. Papa y batata. Pero con un poquito más de cocción van a... Claro, además en este caso la manteca la va a dorar, no sí. Quiero dejar el horno mucho tiempo abierto. El pollito ay, lindo, qué rico buena es. Pinta. Qué ganas y esta de comer. También muy ya bien. Está tomando color. Viejo, me parece bien. Bien, ¿eh? Venimos muy bien, bien acá, ¿eh? Muy bien. Prolijo, mirá, increíble. Esto parece un quirófano. Casi un quirófano. Muy bien. Sí, claro, vamos. Para mi cara. Vení muy bien. La cebolla parece que estaba espectacular. Me sí. Gusta que está siendo más ordenado y claro, más prolijo claro. La cocina. Y atender lo que está en el horno cuando vuelvas. Sí, ¿de señor. Acuerdo? Sí, bien, señor. Guido. Y seguimos en la estación de cocina. A ver, Sofi. Vamos. Pollo. Yo no almorcé, así que me voy a comer todo. No, no, solo pedacito. Uno, no, al ser okay, modelo salud. No puedo. Sí. Salud. Sabroso. Al punto. Ojo a la sal, porque al final se siente un poco el gusto de sal final. Ojo el arroz, porque sí. Se está al límite. Está un poquito salado. Esto está muy rico, el arroz está al límite, sí. Hay ojo, que ver todo junto al final cómo queda. Pero acá veo siempre muy prolijo, esto todo es un atento. Muy delicioso. Me gusta. El arroz. La pasta de uvas, que quizá no es muy intensa. Venimos muy bien, ¿eh? ¿No está pasado? ¿Está bien todavía? Todavía estamos ahí. Está ahí ojo arañando. Que no se pase, porque, claro. Porque yo he comido este arroz. El problema es la parte de abajo. Yo he ido dos veces a Turquía, sí. A Estambul, así me doy aires. Y realmente el arroz un poquito más sequito lo vi, pero puede ser que acá sea otro... Probá esto que estaba abajo, porque arriba la superficie se costra y abajo... Ojo. Ahí está. ¿Está bien? Sí. Pero que no se pase, ¿eh? Pollo 10, ay, esto todavía vamos a ver. Bueno, ¿qué dijeron? Que no se pase no, de cocción el arroz. Ah, ok. Y que de sal el pollito ahí, ahí ¿eh? Ya. Ojo porque está con vale, mucha poner sal. Limón para eso poner es lo ahí. Que dijeron. Y aparte después vos le vas a poner sí. Las pasas de uva que le dan un dulzor. Bueno, esperemos. Que quede equilibrado el plato. Oído, vamos, Sofi, que venimos bien. Y Jessy, a ver. Ok. Esto ni sale zanahoria. Sí. Probá el tomate para ver cómo está condimentada. Para destacar, me gustan los platos. Sí, siempre ¿no? Todo entra por los ojos, después entra por otros lados, pero así está muy bien. Ojo, ¿eh? Intensa, se siente bien la oliva, limón, uh-huh. Sal, pimienta, me parece bien. Rico. Y acá, si no me equivoco, una salsa barbacoa, ¿no? A ver. Lo que utilizó para pincelar los ribs. Yo te sirvo. Gracias. Soy un galán. Roberto, gracias. No de cine, más de radio, pero... Tiene un gusto muy fuerte. ¿Está quemadita o algo le pasó? Es intensa. Está muy intensa, ¿no? Ojo, quizá puesta arriba del ribs se va a diluir. Ah, es verdad. Vamos a mirar un poco. Al mezclarse con el rib puede zafar. Acá está una papa. ¿Las papas también o no? Ojo, que estamos muy blancos, sí. ¿Eh? Le falta de dorado. La mitad está bastante bien, la otra parte muy porque blanca. Una es batata y la otra es papas. Eso este tiene mucho más color. Okay. Ver, los ribs. Los ribs. Ojo, a ver, mostrame los ribs. Ah, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí. Ojo sí. Que no se queme la salsa, ¿eh? Porque se está reduciendo sí, mucho. En el fondo, pero se ve bien, ¿eh? Claro, el problema de esto, quizás la salsa es muy intensa. Si sí. Esta se concentra mucho, va a tener gusto quemado y se va a poner mucha sí. Grasa. Vamos para allá. Vamos para allá con nuestra queridísima Cari. ¡Ay, hola! ¡Ay, no sabes! Ay.
qué? No sé, que no, quiero saber todo. Hay chicos en el restaurante y todos van para la internación. Hay gente muy... No, no. Hay ¿cómo para la internación? No, se internan todos. Vos vas con ellos, te digo. No, pero tengo una viudita que es reincidente, tengo uno que se quiere casar, así sí, que atenta. Eso, ahí. Viene, sí. No, y que cantaron muy lindo cuando arrancaron. Sí, ¿viste? Bueno, enseguida voy a estar por ahí con allá. Ustedes. Estudiamos todo lo que dijeron. Sí. Bueno, sí. Estoy preocupada sobre todo por el tema de la salsa, que no quede mucho. Muy intensa. Exacto. Pero vienen en general bien, sí, están con expectativas. Sí, sí. Ustedes me pone contenta sí. a mí. Bastante parejo, ¿no? Sí. Vos, mírame. Sí. Tenés que ir al salón del restaurante. Y vos... Te vas del otro lado del pasaplato, porque los cocineros tienen que seguir trabajando. Vamos, cocineros, los quiero acá. Viene Sofi, viene Jessy. Vamos, Guido. Vamos. Cocineros, atención, porque se vuelve a poner en marcha el reloj. Sí, quedan exactamente 2 minutos 50 segundos. Ay, traten de ajustar la sazón. Ojo, Sofi, con el tema de la sal del pollo. Ahí vemos que Jessy acaba de sacar las ribs del horno. Bueno, enseguida vamos a ver cómo vienen, Guido. Eso, ¿qué? Quedan 2 minutos y medio. Ya tengo que emplatar. Bueno, tenés un ratito, pero chequea que la cocción esté bien. Sí, ¿puedo probar una? Sí, vos podés probar, por supuesto. Tenés que probar para saber qué es lo que presentás. Claro, pero no quería que se vea una mordida. No, la sacá, no la pones en el plato. Digo, pero que sos un tipo inteligente. Claro, le iba a poner ¿cómo mordida? ¿Cómo me sorprende siempre? No, con no, algo? Porque sabes. Escuchame una cosa. ¿Sabes por qué? Porque las hice pocas. ¿Qué? Bueno, entonces, pero una papita, agarra la más chiquita, que no se nota que no está. Esta. Bueno, esa justo está bien crocante. Sácala. Escucha. ¿Por qué sos irónica? 2 minutos te quedan. ¿Y qué crees que haga? Probá eso, fíjate si está bien. Y después, chequea que no le falte sal, que el pollo esté cocido, que todo esté en su punto y empecé a emplatar en un ratito para emplatar bien y prolijo. Bueno, ¿cuántos son las estrellas, lo máximo? Lo máximo que podés obtener. Bueno, Roberto, de 0 a 10 y en el restaurante 0 a 5 cada comensal. Bueno, bueno. Así que vamos, Guido. Muchas gracias. La cebollita venía súper bien, no te olvides de ponerla en el plato. La caramelicé, ¿te diste cuenta? Sí. Hermosa se ve. Bueno, dale, quiero ver cómo viene... Acá, Sofi, ¿cómo estamos? ¿Probaste? Sí, ya le puse limón para ver del tema de la sal. Sí. Sí, podía como contrarrestarlo un poco. Sí. Bueno, vamos ¿y a ver. ¿Y lo sentís bien? Ahora. No lo probé de vuelta todavía. Bueno, para mí la verdad que estaba bien, pero bueno. Probalo otra vez y el punto del arroz está. Para mí está no bueno. Se pasó. Sí. Perfecto. Bueno, y hay que empezar a emplatar porque queda 1 minuto y 10 segundos. Vamos. ¿Cómo estamos, Jessy? Hola, Cari. ¿Bien? Bien. Las ribs. Sí. Que les preocupaba un poco a Roberto y a Gaby. La saqué el tema cuando de la barbacoa. Me dijo. La sacaste. Exactamente. ¿Sentís que la barbacoa adquirió ese gusto a quemado? No. ¿Está muy intenso? No. Está perfecto. Está bien, está perfecto. Sí. Y acomodaste la ensaladita. Estábamos del otro lado. Y ella veía que probaban la ensaladita. Me la desarmaban. Me desarmaron la ensalada. Tenía la Adela ahí y me desarmó. Bueno, a poner atención a todo. Quedan 42 segundos. Llegamos, enseguida llegamos, se vienen las entregas. Llegamos bien. Los quiero ordenados. Vamos, Sofi. Vamos que se termina el tiempo. Últimos 33 segundos. ¿Estamos bien, Guido? Sí, me falta el pollo. Y sácalo del horno, mi amor. ¡Oh! Ya, volando. Lo único que falta que no me... Dale, Guido. Dale. Con cuidado, un pollito a cada plato. Cocineros, quedan los últimos 15 segundos. Vamos, Guido. El tiempo desaparece. Los últimos segundos parece que la no cebolla. Existieran. 10, 9, vamos, 8, 7. Dale, Guido, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Todos un paso para atrás. Guido, ¿qué hiciste? ¿Llegaste? Sí, reíte. No sé si la cámara me enfocó. No, por favor, corten esa parte. ¿O es en vivo? Escuchame esto. Una cosa. ¿Es en vivo? ¿Vos me estás... ¡Ay! La gente jorobando. No espero. Estamos en vivo, Guido. Son las 3 de la tarde, 18 minutos. Lo que hiciste es lo que se presenta. Sí. ¿Eh? ¿Llegaste a emplatar? Sí. Sí, emplaté, puse la cebollita arriba y se ve lindo. Porque... Ojo con esto que está recaliente. Ah, sí. Por las dudas. Ahí nuestras cocineras están bien. Jessy, llegaste bien. Sofi también. Sí. Le voy a pedir a los tres que acerquen el plato de degustación, que es para Roberto, al pasaplatos, por favor, Guido. Adelante. Viene Sofi, viene Jessy. Vamos, Guido, adelante. Distintas preparaciones, muy variadas. Vuelvan a sus estaciones de cocina, por favor. Se abre el pasaplatos. Roberto deberá degustar y evaluar cada preparación sin saber qué cocinero la realizó y poner un puntaje de 0 a 10 estrellas. Robert, sí, acá estoy. Cuando pasaste por las estaciones estabas expectante, sí, había entusiasmado. Buena... Lo que ves
¿Te convence? ¿Lo ves bien? Me convence, los tres en general. Quizá uno un poquito más, uno un poquito menos, pero acá, aquí apuntamos en la cocción, el sabor. ¿Por qué plato vas a arrancar a degustar? Con los ribs. Con los ribs. A ver. Que es un plato que en general me encanta. Estas ribs a la barbacoa con papas y batatas. Además hay una ensaladita ahí de zanahoria con tomate cherry y un aliño. ¿Alarcón no llegó? ¿Y Pachano? Habrá que ver el sabor, los puntos de cocción. Si hay alguien exigente a la hora de evaluar y puntuar a los cocineros es Roberto. Ok. ¿Cómo lo viste, Robert? Los ribs bien. La salsa me gusta. Quizá habría cocinado un poquito más la carne antes, en la previa cuando hizo la mise en place, porque sea un poquito más cocinada. La papa falta un poco de sal, están un poquito seca. Me sería gustado bien doradida con todas sus especies, sus hierbas. En ensaladita, una ensaladita de zanahoria con tomate, con limón. Quizá un poquito poco condimentada, la habría condimentado un poquito más. De 0 a 10 estrellas, ¿cuánto le pones a esta preparación, Robert? 5 puntos. 5 estrellas. Bien. Bueno, ahí, a la mitad de la tabla. De 0 a 10, 5 le puso a esta preparación. ¿Qué plato vas a degustar ahora, Robert? Voy a probar el pollo. Pollito. No, el arroz. No, el arroz. Ok, veo el arroz. Arroz a la persa con pollo, almendras y pasas rubias. Este arroz que hay que ver si finalmente está en su punto, si está bien de sazón. Algo que te preocupaba, Robert, cuando hiciste la recorrida por las cocinas. El sabor no me resulta muy intenso, muy liviano. Ojo, se siente como una especia bastante intensa, pero falta de sal. El arroz está bien, el pollo es... Perdón, Robert, ¿dijiste que le falta sal? No, no, el pollo adentro, la sensación que una vez que se mezcló con el arroz, se lavó un poco. Ah. Internamente le falta un poco. Para entender, porque cuando hicieron la pasada parecía que estaba pasado de sal. Eso según Gaby. Bueno, los dos degustan y los dos dan su opinión al respecto. Por eso yo trato de interpretar. Sí, ma, para mí, ¿qué pasó? Quizá en el mezclarlo con el arroz, perdió la parte arriba, que es la parte condimentada, que estaba más salada, y se fue lavando un poco con el resto del arroz. Bien. Yo me esperaba algo más. Me esperaba un poquito más de intensidad, siendo un plato muy especiado. Le doy 4 puntos. ¿Cuatro estrellas? Sí. 4 estrellas. Bueno, un puntaje ahí, un poco bajo, ¿no? Contemplando que es de 0 a 10 el puntaje de Roberto. Okay. Vamos con la última de las preparaciones que tenés ahí delante, que es este pollito al horno con papas. Sí. Vamos a probar papa, batata. Cebolla. Cebolla. Qué buena la papa. Y acá, claro, el misterio es el punto de cocción del pollo. Cocción perfecta el pollo, ¿eh? Bien. Sí. Sí. La cebolla, ¿no? Si vos pensás a veces que... La cebolla cuando hicieron la recorrida la probaron y les encantó a los dos. Sí, debe ser una cebolla caramelizada. Sí, algo está caramelizada, estilo, ¿no? Sí, sí. Mezclada con la papa, la batata me resulta bien. Crocante, la provenzal habría que condimentar un poco. Muy lindo plato. De 0 a 10 estrellas, sencillo. Robert, ¿cuánto le pones a este pollo al horno con papas? 8 estrellas. 8 estrellas. Está muy bien hecho la cocción, el condimento, la cebolla, la papa crujiente, bien condimentada, muy bien de sal. Es una provenzal donde no veo mucho abuso de ajo. Perejil, aceite de oliva y ajo. 8 estrellas de parte de Roberto. Es un muy, muy buen puntaje. Atención, porque los cocineros hasta el momento, puntuados ya por Roberto Tini, tienen Guido 8 estrellas, Sofía con el arroz a la persa 4 estrellas y Jessy con las ribs a la barbacoa 5 estrellas. Bueno, Guido, muy bien. Sí, estoy sorprendida. Muy bien el puntaje de Roberto.
no suele poner puntajes tan altos en general. Bien, arrancamos bien. Después hay que ver qué pasa en el salón del restaurante con los comensales y tus entregas. Sofi, ¿estás de acuerdo con lo que escuchaste de Roberto? A mí, es que cada uno tiene su propio paladar. A mí me gustó cómo está, pero bueno. Como que decía que le faltaba un poquito más de intensidad en los sabores. Pero para eso es una cuestión de gusto. A mí más ya me siento que se pierde todo cuando está tan intenso. Que queda todo como tapado. Claro, por si no se especias. Pierde la combinación de especias, para mí se pierde. Es así. Bueno, son decisiones. Cuestión. Contemplamos también que Roberto es el experto. Por eso, es una cuestión así que es una, si él exactamente, así. Una mirada siempre a respetar. Jessy, ¿bien? Bien. Uy, ¿bien? La cara de las dos. Bueno, vos no cantes victoria. La cara de las dos. No cantes victoria, que faltan los puntajes del salón del restaurante y para eso necesitamos que acerquen las entregas. ¿Vamos? ¿A dónde? Al pasaplatos, a llevar los platos que preparaste para los comensales. Yo te llevo uno. ¿Al restaurante? No, vas a ir al restaurante. Yo quiero ir al restaurante. No te voy a dejar. ¿Quieres venir al restaurante conmigo? Quiero ir, déjeme ir. Acá, atención. Roberto pregunta por qué no tenés la cofia puesta. No, porque no se me cae el pelo como usted, señor. Ay, no, pero... Chao. Acá. Acá. Un chiste. Roberto no contesta, pero hace caras. Y las caras de Roberto las tenés que tomar en serio. ¡Ay! Él entregó pollo al horno con papas, batatas y cebolla. Sofi, ¿estamos? ¿Te ayudo con una entrega? Por favor, Cari. Dale, mi cielo. Vamos. Con este arroz a la persa. A mí me encanta lo que veo. Después voy a probar un poquito, si puedo. Uno acá. Para sacarme así la intriga que me genera esta preparación. Realizada la entrega de Sofi, vamos con Jessy. Te ayudo, Jessy, ¿o podés? Dale. Te ayudo, por las dudas. Gracias. Bueno, Jessy, ribs. Gracias. A la barbacoa con papas, batatas, ensaladita. Gracias. Muy bien, realizadas todas las entregas, cocineros, ¿están expectantes? Ah, sí, mucho. Los comensales que ya vimos que están en el salón del restaurante están con una energía y con una buena onda impresionante. Bien, vamos bien, a ver si la sostienen una vez que degusten las preparaciones que hicieron ustedes. No, queremos, ¿estás no. ordenado, Robert? Ordenadísimo. Arrancamos con el despacho para la mesa número uno. Vamos. Rips. Espera que te pongo esta que va fácil, ¿eh? Perfecto, la mano. Come buena moza, me aconsejaste, gracias. Gracias, Nay. Salen los platos entonces para la mesa número uno y seguimos con los despachos. Pollo. Podría los tres si querés, ¿eh? ¿Te arejas? Vamos. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Mari. Vamos con la mesa número tres, Robert. Vamos. Estoy entusiasmada con estas entregas, no sé por qué. Tengo la sensación de que va a ir todo bien en el salón del restaurante. Listo. Visualmente se ven preciosos todos los platos. ¿Cómo son los comensales en general? ¿Son exigentes? Los comensales son exigentes, ¿sí? Porque deben serlo. Ellos saben que nosotros estamos buscando al mejor cocinero. El cocinero que gana esta temporada se convierte en socio de ese restaurante. Entonces tiene que ser un cocinero bien, bien, bien completo. Ah, ese es el restaurante, ¿va a seguir funcionando? Por supuesto, a la calle. Está funcionando y va a seguir funcionando. Ay, ¡qué buena idea! Así es, sí, un restaurante divino, divino, divino. Roberto. Sí. Bueno, buenas entregas. Sí. Vamos a ver qué pasa con los comensales. Exactamente. Ahí estamos viendo que están llegando los platos. Ay, que no se a nuestro caiga. Restaurante. Los platos que corresponden a los pedidos de la mesa número uno. Presten atención a las primeras impresiones de los comensales. A ver las caras. ¿Está? Bueno, chicas, ¿qué es lo que ven? Cuéntenos, ¿qué les parece lo que están viendo? Presentación, ¿qué les parece? Bueno, a mí me parece muy buena. ¿Se ve bien? ¿Aroma? ¿Tiene aroma? Sí, riquísimo. Sí, bueno. Bueno, ahora sí, que no se enfríe. Claro. Y cuando Perfecto. Venga Karina, de 0 a 5. Les recuerdo a todos, nadie nos regala nada en la vida. No regalemos puntaje. 0 a 5, sean estrictos. Qué lindo está este arroz. Disfruten. Como me gusta a mí. A ver los segundos. No, no, es que aparte está al dente. Me gusta. La batata está rica. A ver el pollo. Está muy bien hecho, ¿eh? El pollo. ¿Qué te parece la rifa? Un poco dura. ¿No? Para cortar. Un poco difícil. Sí. Yo voy a pasar este acá para poder... No sé si hay que probar con esto. ¿Lo podrás morder bien?
Mirá lo que hice, saqué la ensalada. Es complicado, muy complicado. Qué rico. ¿Cómo se ven las pasas? ¿Ves que hay comida? Está bueno, está bueno. Sacar el paso de ahí. ¿Tu carne cómo está, Lidia? Cuando la pueda probar. No la he probado. Tiene muy poca carne y está media quemadita, el sabor rico, pero mira. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos personalmente ahora. Hermoso tenerlos acá. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por el cántico divino que nos hicieron. ¿Eh? Qué recibimiento lindo. Y un coro, pero bien. Muy bien, muy bien. Como si se hubieran puesto de acuerdo. Hermoso todo. ¿Cómo venimos? Muy bien. ¿Qué notás con los platos, con las entregas? Yo creo que están caras curiosas, degustando. Todavía no saqué la ficha si les gusta o no. Bueno, los veo a todos eso, comiendo. Eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Y después me dijiste que tenías algunas cositas para contar. Bueno, hola, Lidia, María Clara y tu nombre, Ivana. Ivana. ¿Cómo estás? Marina, riquísimo este plato. ¿Está riquísimo ese plato? Allá vamos a hablar de eso. Ay, acá me está mirando como una cara ya que diciendo el vamos mío no sé ver. Si tanto. Bueno, te cuento contame. De Lidia, que es un ejemplo para las señoras, porque Lidia hace 19 años perdió a su marido, pero es reincidente y está bailando hace mucho tiempo con un novio que van a bailar cumbia, que se divierte. Así que mirá a Lidia, no para de revolear la cartera. Muy bien, Lidia. Me encanta. ¿Por qué decís revolear la cartera? Porque a veces... La señora salía a bailar con su novio a disfrutar todos tranquila, hemos ¿no, Lidia? No me quiero quebrar, pero todos alguna vez... Revolear hemos... la chancleta. Digo a alguien y después hay que salir a buscar a otro. No, si la vos... mejor de reemplazar. No sé si perdiste a alguien, pero que has revoleado cosas. Sí. Yo toda no tengo vida, ninguna toda duda. Me alegro un montón que hayas encontrado tu felicidad de nuevo, más allá de obviamente cuando se pierde una persona que no ama, es doloroso, no es fácil transitarlo, pero que te hayas topado con un nuevo compañero que te haga feliz y te tenga contenta, con quien compartas cosas. Me alegro por eso. Es un placer conocerte. Gracias, amor. Para mí también es un placer tenerlas a todas acá. Bueno, María Clara, me dijiste que el arroz estaba riquísimo. A mí me gustó mucho. Me ¿qué? Está gustando. Te está gustando mucho. Un arroz a la persa que tiene algunos sabores que seguramente no son los más... Y que se ven, se sienten, sí. Se sienten las pasas de uva, se sienten... ¿Cómo se llamaba esto? Las almendras. Las almendras. Sí, están peladas y tostadas las almendras. Sí, ya se ve. Sí. Ya se ve. Y el punto del arroz bien. Un gusto conocerte, Karina. Gracias. Yo te sigo de aquellos otros, ¿te acordás? De años. Con las cocinas. De un poco de todo. El punto del arroz bien. Muy está bien. Está sabroso. María Clara, de 0 a 5 estrellas. ¿Cuánto le vas a poner para este arroz? Un 5, porque me encanta. 5 estrellas, el primer puntaje, el máximo. Bien. Para este plato. Ahí tenemos unas ribs. Sí. ¿No, Iba? Sí. Con la ensalada, las papas, las batatas. Muy rico todo. Muy rico todo. Pero la carne, más o menos. ¿La carne qué? ¿Más o menos en qué sentido? Un poco durita, como pasada de cocción. Sí. Así que... Yo me animo a decir, pero por lo que escuché de las apreciaciones de Roberto, que es el que sabe, más que pasada de cocción, debe ser que le falta, porque... Igual no llegué es una tanto. Carne que está previamente hervida y tal vez le faltó un poco más de tiempo. Puede ser. De hervor. No la podía cortar. Claro, claro está demasiado resistente. Sí, resistente. ¿El sabor de la barbacoa estaba bien? Más o menos, un poquito más o menos. Fuertecita para mi gusto. Intensa. Sí, intensa. ¿La ensalada bien? Sí, riquísima. ¿La ensaladita? Sí, las para cortar también, un poco de frescura. Sí. ¿Y las papas y las batatas bien? Sí, bien, bien. Bueno, pero la estrella de este plato es la ribs, sí. ¿No? Que está medio-medio según el criterio de Iva. ¿Cuánto le ponemos de 0 a 5 estrellas a este plato? Yo le doy 3 estrellas. 3 estrellas. Bueno, es un aprobado. Arañando, como dijimos ayer, pero aprobado al fin. Lidia, vos también, ribs, ¿también te pareció lo mismo que a ella? No,
Yo la carne, lo poquito que pude probar, sí, porque es muy complicado sacar un pedacito de carne porque tiene poca carne. Porque eso se agarra con la mano y claro, se hace así. Claro, sí. Yo lo haría, pero tengo que seguir hablando. Un poquito quemado, pero el sabor está muy... Para mí está muy bien. El sabor está muy bien. ¿Y para vos el punto de cocción de la carne está bien también? Sí, sí, sí. Sí, sí. Papas, batatas... Ricas, muy ricas. La ensalada... Me dice que una dice ah, ok. Podés probarla quemada, si querés. Así que no. Podés probarla si me das un puntaje... concreto, sobre todo la elaboración que hubo en el plato. Es una ensaladita que, por supuesto, es bastante sencilla, pero es para aportar un poco de frescura, sí, a una está preparación. Bueno. Está muy bien. Que es como bastante intensa. Yo le daría un 4. ¿4 estrellas? Y le doy un 4 para ser generosa, porque no pude comer mucho. Bueno, no hace falta que sea generosa. Aunque sea justa y crítica, está bien. La carne está rica, pero, sí, ¿ves? No, no puedo comer más, porque no, no. ¿Cómo hago para cortarla? Eso, y porque, claro, hay que cortar, hay que separar, sí, ¿no? Separar las costillitas, mira, y comerlo con la mano. Ya uno. Y hacemos eso cortando. Claro, pero de gusto está bueno. De gusto está bien, pero se le hace difícil. Bueno, muy difícil. Teniendo eso en cuenta, el puntaje para vos definitivamente es... Un 4. 4 estrellas. Bueno, arrancamos medio complicado con el tema de las ribs. ¿Eh? Sí, el arroz, sí, muy bien, empezó. Sigan disfrutando. Muchísimo. Yo te recomiendo que las separes y las agarres con la manito así. Sí, claro. Claro, claro. Es la forma de degustar la ribs. Claro. Para que puedan porque disfrutarla. Fíjate vos que es muy complicado. Claro, para comerla con cuchillo y tenedor es complicado. Es algo que se degusta con la mano. Claro, sí, claro, por supuesto. Bueno, quiero hacer un repaso, Gaby, de cómo, sí, estamos con los puntajes hasta el momento, porque los cocineros obtuvieron cada uno de ellos un puntaje de Roberto y ahora ya puntuaron las comensales de la mesa número 1. Hasta el momento, el pollo al horno con papas tiene solamente las 8 estrellas porque no obtuvo todavía, claro, puntuación acá. El arroz a la persa tiene 9 estrellas en total y las ribs a la barbacoa tienen 12 estrellas en total. Nos vamos a acercar acá a la mesa, sí, número 2. Hola, caballeros, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? La mesa de los piratas es esta. ¿Ustedes? Mi querida Carla Lucero. Carla, ¿cómo? Lucero. Carla Lucero. ¿Se acuerdan de...? Hace como 30 años, no casi importa, de eso. Pero estamos todos manera, grandes. Pare... No. Ay, gracias. No, ok. Bueno, muy bien. ¿Ellos son los piratas? Sí. ¿Por qué? Se quiere casar. Ah, él se quiere casar. Se quiere casar. Pero bueno, para casarse empezar, tiene que dejar de piratear. No, o empezar a practicar hasta el casamiento. Hasta el casamiento. Medio difícil. Sí o no. ¿A quién se le ocurrió reservar una mesita para venir a acompañarnos hoy de los tres? A vos, ¿tu nombre? Alejandro. Alejandro. Bueno, qué buena idea, ¿no? Va, pienso. ¿Están, sí, comiendo rico? Sí. Excelente. Y están pasando un buen momento. Muy bien. Eso es lo más... ¿Son amigos? Sí. Todos amigos. Amigo. Bueno, bien. Acá tenemos dos... pollitos al horno con papas y un arroz a la persa. Vos, no sé si tenías mucha hambre, Ale, no, o el plato nada, además estaba no, impresionante porque no dejaste absolutamente nada. Ni esto, casi, mirá, ni, casi, ni esto, casi nada. No, no, es que en faltó realidad que la presa... le pase la lengua ahí, no, porque el nada no, no, no quedó. La lengua la reservo. ¡Apa! Vos contagiás a, claro, todos, Gabriel. Me das un miedo. Por favor, es un horario familiar. No te voy a preguntar para qué la reservás porque no es un momento para... Con... ¡Ah! Me voy a, para me el voy postre, a persignar, media persignación. Para el postre. Nosotros porque somos mal pensados, bueno, Gabriel. Sí. Lo que es respecto al plato... Sí. El pollo fue diferente tamaño que al de mi compañero. Las papas un poco más pequeñas, menos batata. Me vino un hueso que casi me lo... ¿Mm? Uy, eso y, hay que tener cuidado. Sí, y la cebolla estaba un poquito quemada. El plato sí estaba rico. Ok, el plato estaba rico. Sí, claro, al tener un plato enfrente con la misma preparación, encontraste que no había demasiada no, semejanza en la cantidad. Más cebolla, más la presa fue mucho más. O sea, estás envidioso del otro. Sí, me da mucha bronca, o sea, porque yo pago lo mismo que él y él comió más. Bueno, es lo que tocó vos. Todo lo que llegó al plato lo comiste. Sí, la verdad. Bueno, evidentemente estaba, más allá de lo que nos decís. Sí. De 0 a 5 estrellas sale, ¿cuánto le ponemos a este pollito 4. Al horno con papas? 4 estrellas, buen puntaje. Muy buen puntaje, 4 estrellas, ¿eh? Bueno, y tenemos acá otro pollito. Otro pollito. Acá el que tuvo suerte, Diego, que le llegó más cantidad, más papas, más pollo, más, más todo. ¿Qué te pareció? Muy buena la presentación, me gustó. Sí. El pollo está en su punto justo. Bien. Me gustó el caramelizado de la cebolla. Buen gusto. El acompañamiento que hizo aparte, si lo mezclas con las diferentes partes de la comida por separado... Suma. Suma. Bien. Las papas y las batatas, sí, coincido con mi compañero, un poquito más gruesas.
un poquito, pero después el plato está muy rico, está muy bien elaborado. ¿Sabroso, verdad, bien elaborado? Está sabroso, te da ganas de comerlo despacio, de saborearlo, de primero comer una cosa, juntarlo, probarlo con la otra. Bien, eso que estás diciendo, está todo lo bueno que estás diciendo es una buena noticia. De 0 a 5, ¿cuánto le ponemos, gusta, Diego? Y yo le pongo un 5 a este. 5 estrellas, 5 estrellas consigue esta preparación, este pollito que viene con buenos puntajes, ¿eh? Acá en la mesa número 2. Y acá tenemos un arroz a la persa. José, tu nombre. José. ¿Qué te pareció el arroz? ¿Comiste bastante también? Sí, algo. Estaba muy rico. Los sabores están muy buenos. El arroz está justo, no está pasado. El pollo está perfecto. Todo muy rico. Todo bien. Todo bien. Nada para criticar. ¿Viste que tiene almendras, que están peladas, tostadas? Pasitas de uva rubias tiene. Hace un crash en el avión y muy rico. Las texturas, los sabores, todo combinado, ¿te gustó? Está muy rico. De 0 a 5 estrellas, José, ¿cuánto le ponemos a este plato? Y para mí, un 3. Un 3, está bien. Yo, la verdad, viste como que, claro, con todo lo que dijo, dije, este es 4 para arriba. Yo te cuento, este es el que vos salís, vas a comer, tenés 3 encuentros durante la noche y al otro día no te llaman. No te suena el teléfono. No entiendo nada. Claro, así, exactamente así, ¿no? Bueno, pero es su criterio, está bien. Está bien, hay que respetar. Exigente. Le gustó mucho, encontró muchas cosas buenas, pero evidentemente también es que el plato te tiene como que sorprender, te tiene que explotar de sabor en la boca. Si eso no pasa, bueno, 3 estrellitas le dio. Es un puntaje correcto. Gracias, José. Vamos a hacer un repaso de los puntajes entonces hasta el momento. En total, por supuesto, teniendo en cuenta los puntajes que dio Roberto, más los que se están consiguiendo acá en el salón del restaurante, tenemos el pollo al horno con papas con 17 estrellas, viene bien. El arroz a la persa con 2 estrellas, al igual que las ribs a la barbacoa, que también tienen 2 estrellas. La definición la vamos a tener ahí con las chicas. Vamos a acercarnos. Hola. Hola. ¿Cómo están, preciosa? Bien. Bien. Hola, Jacqueline. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Constanza. Muy bien. Y Griselda. Bien. ¿Y de qué se ríen todos? ¿Es que, porque son tan hermosos? Ay, mi amor. Ella tiene un novio a la distancia. Correte, correte, correte. Tiene un correte. Novio. Vos sabés que tiene un novio a la distancia. Con su más hermosa. Connie viaja, amor, para el service cada tanto. Para ir a hacer el no, que mi mamá me está viendo. Escuchame. No, mentira. Escuchame, Connie. Le digo que se quede tranquila, que es nada que ver. Antes de empezar con la comida, solo te voy a preguntar cuántos kilómetros haces para el service. 500. ¿Cuántos kilómetros? 500. Son 3 horas igual, ¿no? 3 horas de viaje. No, no, no. Bueno, bien, y bueno. Él viene también. Lo vale. Que le mando un beso que me está viendo. Ahí está. Si lo vale, si lo vale, hay que hacer. Es amor, es hay que amor hacer el esfuerzo. La verdad que sí. Atención, chicas, acá tenemos uno de cada uno de los platos. Griselda, vos comiste el arroz a la persa. Yo comí el arroz a la persa. Y como les decía, es un plato que yo no lo comí nunca. ¿Nunca lo habías comido? Nunca lo había comido y me daba un poco de intriga el plato. O sea, la presentación es excelente. Sí. Yo le sacaría una foto, me gusta sacarte foto al plato, así que sí, es excelente. Nunca lo comí, pero los sabores. Los sabores riquísimos. Bien. Lo que le da, lo que resalta mucho es el perejil, es muy rico. Como que todo lo que tiene, todos los detalles están pensados. El crocante de la almendra, la pasa de uva. La pasa de uva, las pasas el perejil. De, uva la... sí. De 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos, Gris? Porque nunca lo comí y a mí me gustó. Sí. 5. 5 estrellas consigue el último puntaje para este plato, el arroz a la persa. Y vamos a ir ahora con las ribs. Connie, ¿comiste ribs con papas, batatas? ¿Qué te pareció el plato? Buenísimo. Buenísimo todo. 5. 5 estrellas. Mira, así convencida, decidida, concreta. Connie, 5 estrellas le da entonces a las ribs. Quiero hacer un repaso de los totales porque ya tenemos completados los puntajes para el arroz y para las ribs. Hasta el momento tienen las ribs 17 estrellas y el arroz a la persa 17 estrellas. Vamos a ver qué pasa con el pollo al horno con papas porque le queda un puntaje. Y este pollito hasta el momento también tiene 17 estrellas, pero le queda un puntaje para recibir, que es el puntaje de Jacqueline. Jackie, la verdad ¿te que gustó? Sí, me gustó mucho. No me digas el puntaje todavía. No, no, no. ¿El pollo estaba en su punto? Sí, estaba perfecto, bien sazonado. Bien sazonado. Las papas también estaban muy ricas, crocantitas y blanditas. ¿La presentación? Me gustó también, excelente. ¿Te gustó todo del plato? ¿Hay algo que tengas para criticar? No, me gustó todo. ¿No hay nada para criticar? No. Jackie, de 0 a 5, ¿cuánto le ponemos entonces a este pollo al horno con papas? Y obviamente un 5. 5 estrellas consigue este pollo al horno con papas.
manera, el pollito acaba de ganar esta ronda. Atención, porque el cocinero que realizó esta preparación es Guido Zuller. Consiguió la mayor cantidad de estrellas en esta ronda. Bienvenido, Guido, a Pasaplatos. El restaurante estás contratado y hay dos cocineras que están empatadas en sus puntajes. Una de ellas tiene que venir mañana, queda nominada para el viernes de eliminación. Frente a este empate, el encargado de decidir cuál es la cocinera que queda nominada es Roberto, que por supuesto evaluó las preparaciones y tiene una opinión formada sobre las entregas. Roberto, te escuchamos. Sí, acá estoy. Guido, te felicito. Muchas gracias. Lograste tu pollo con papa como querías. Sí. Muy bien, bienvenido a Pasaplato. Muchas gracias. Sofía y Jessica trabajaron muy bien, prolija como siempre. Sea muy canchera en la cocina, elaboran bien. Pero claro, quizá entre los dos vi un plato que tiene un poquito más falla del otro. Tu arroz, muy bien, la cocción como corresponda. El toque de pasta de uva a mí me gustó, ok. Más que el perejil, como escuchamos allá. Y Jessica, lo tuyo también, pero había dos cosas que efectivamente me resultaron un poco complicadas. Uno que era la salsa barbacoa, que me resultó muy intensa. Y quizá la falta de cocción de la carne que puso mucha resistencia a comerla. Entonces hay que ver un poco, ¿no? Porque también el pollo de ella, quizá para mi punto de vista, estaba un poco desabrido. Habría quizá puesto un poquito más de sabor, de sal, de pimienta, para darle un poco más de sabor. Pero claro, una de ustedes tiene que venir mañana. Eso es mi decisión, tomarla, y ya tengo decidido quién. Bueno, Robert. Una decisión difícil. Antes que nada, ¡ay, no puedo bienvenido! Creer. Estás contratado. Vez. Sos uno de los cocineros contratados. ¿En serio, mi amor? Lo lograste, me alegro un montón por vos. Bien. Gracias. Con este plato que evidentemente la mamá... Mi mamá es mi ángel de la guarda. Acompaño. Sí, muchas gracias. Quiero yo también un abrazo, ¿me das? ¿Puedo? Dale. Sí, aunque no me puse la cofia, ¿me perdonás? Sí, no, eso no, ¿sí? Es imperdonable. No se me cayó ni un pelo. No, tiene que aprender a usar la cofia. A partir de ahora... Sí. Las reglas las tenés que cumplir. Exacto. Trabajás con cofia, como cada uno de los cocineros, ¿de acuerdo? Sofi y Jessy trabajaron bien, buenos puntajes recibieron, pero bueno, quedaron empatadas. Y la decisión la tiene Roberto. Decía Roberto que la decisión está tomada. Sí. La cocinera que queda nominada, que tiene que venir mañana, viernes de eliminación, a ser evaluada por Dolly Irigoyen, que va a estar acompañándonos mañana, que va a ser la encargada de evaluar y decidir cuál es el cocinero que mañana queda despedido del restaurante, de las dos. Es Jessica. Jessy, estás nominada. Mañana viernes de eliminación te esperamos. Reseteate. Hubo ahí unos temitas con las ribs, ¿eh? Así que nada, hay que corregir lo que hay que corregir y hay que venir mañana a darlo todo para tratar de defender tu lugar en este restaurante, ¿de acuerdo? Sofi, seguís en carrera. Los despedimos a los tres con este aplauso. Muchas gracias. Gracias, 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 Guido. Y se viene la segunda ronda de cocina del día de hoy, Roberto. ¿Qué hace Roberto? ¿Salta de la soga? No, me salto un poco de energía, porque tengo mucha. Ah, bueno, ¿por qué no se va a sacar la energía del otro lado del pasaplato? Así nosotros podemos empezar a trabajar. Se va Roberto. Roberto, que por supuesto después va a evaluar a ciegas las preparaciones y tomar una decisión, deberá puntuar a cada uno de los platos que reciba. En esta segunda ronda de cocina del día de hoy van a trabajar Belén y Valeria. Y una retadora que vuelve para cautivarnos con sus sabores y su dulce voz, Sol Malkoff. Hola, Solcito, bienvenida. ¿Cómo estás, preciosa? Muy contenta de volver, con muchas sensaciones y emociones encontradas. Dice de volver, Solcito, porque ella participó de la primera temporada de Pasaplatos. Tiene una voz preciosa, nos ha cantado muchas veces y además cocina muy bien. Sol, acá venís a retar a las dos cocineras con las que vas a competir en esta ronda de cocina. Tenés que darlo todo, porque o quedás contratada o quedás fuera de la competencia. Ustedes dos tienen que darlo todo para no correr riesgo, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Me contás, Solcito, qué plato vas a elaborar en el día de hoy? Sí, voy a hacer una ensalada fresca de frutas de estación, perdón, de verduras de estación, sí. Donde tiene lechuga, tomate, un poco de palta, muy fresca. Y va a tener un crocante arriba de boniato y, por otro lado, unas milanesas de pollo fritas, bien crocantes y varios dips para degustar.
Ah, bueno, como distintas preparaciones. Sí. A calcular el tiempo, porque muchas preparaciones en el tiempo que tienen a veces juegan contra suerte con esos solcitos. Gracias. A estar concentradas. Vale, mi amor, hola. ¿Cómo estás? Bien, hermosa voz. Todo bien. ¿Qué vas a preparar? Vamos a hacer unos langostinos grillados con un crocante de papas, una coronita, una ensalada de rúcula y mango. Y bueno, par de cositas Tentadora más. Propuesta. Par de cositas más. ¿Cómo? Tentadora tu propuesta. Sí, va a tener ahí también unos tips como para liviana, probar. Sabrosa, livianita, fresca. Fresquita. Vamos con eso, vale. Vamos. Belu, hola. ¿Cómo estás, Cari? Bien, buenas tardes. ¿A vos? Bien, bien. Bueno. Siempre con esa sonrisa, Belu, me encanta. ¿Qué vas a hacer? Gracias. Hoy voy a ir con unos paquetitos de cordero. Son unos paquetitos de cordero que van a ir en una masa filo. Es un corderito cortadito con una ensalada fresca y un culis de tomate, que es como para que tengan ahí un extra. Bueno, me gusta. Es una apuesta interesante. Te ha ido bien elaborando masas, así que seguís por ese camino. Hay que darlo todo. Cocineros, gracias. Saben que terminado el tiempo dan un pasito para atrás y nadie toca absolutamente nada. Deben presentar 3 emplatados que van al salón del restaurante y un emplatado de degustación que es el que va a probar Roberto. ¿De acuerdo? Perfecto. A las 3, mucha, mucha, mucha suerte. ¿Están listas? Sí. Arrancamos entonces, gracias. A cocinar. Gracias. Coméntame eso, sí. Dale. Las cocineras ya están trabajando. Tenemos a una retadora que viene a intentar quedarse con el lugar de alguna de las cocineras ya contratadas. Y las cocineras contratadas que deben darlo todo para defender el lugar ya adquirido. Nos vamos a tomar los pedidos al salón del restaurante. Gaby. Hola. ¿Cómo estás, Cari? Acá estamos bien. Con las chicas. ¿Ya están listas para pedir? Sí. Bueno, acá está Nay. Vamos a empezar. A elegir qué van a comer. Milanesa, langostino. Yo te pido una milanesa. De milanesa pollo. Para vos. Para vos, Sandra. Estaría langostino. Langostino. Para vos. Voy a repetir. Langostino. Dos langostinos. También. Entonces tenemos acá la 1. Dos langostinos y una milanesa, Cari. Muy bien, Gaby. Tomado el pedido entonces para la mesa número 1. Dos langostinos y una milanesa. Vamos a seguir con el pedido de la mesa número 2. Bueno, bienvenidos, chicos. ¿Qué van a comer? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo paquetitos de cordero. Paquetitos de cordero. Perfecto. ¿Para vos, Nicolás? Milanesa con ensalada de perfecto. Oli. Perfecto. Milanesa. ¿Y para vos? Milanesa de pollo. Milanesa, 2. Entonces tenemos un cordero y 2 milanesas acá en la mesa 2. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Tomado el pedido. Un cordero y 2 milanesas y tenemos un pleno combinado entre la mesa 2 y la mesa número 1 que consigue sol. Sol con la milanesa de pollo con ensalada, alioli y crujiente de boniato. Solcito, con tu propuesta ya elegida por los comensales, tenés adquirida ya una estrella extra. Felicitaciones por gracias. Eso. Vamos a ver entonces cómo se reparten los platos en la mesa número 3. Bueno, bienvenidos, chicos. Hola. ¿Qué van a comer? Muchas gracias. Yo voy a comer paquetitos de cordero. El paquetitos de cordero, sí. Para vos. Unos langostinos. Langostinos. Sí. ¿Y para yo vos? Lo mismo que él, paquetitos de cordero. Dos paquetitos sí. De cordero y unos langostinos en la mesa 3. Sí. Muy bien, excelente. Tomado el pedido entonces, completado, Gaby. Y me voy a acercar a Solcito. Oh, y hola. Qué lindo verte, tenerte de nuevo con nosotros y que asumas este desafío. De venir a retar a cocineras, o cocineros, en este caso son 2 cocineras, que ya están contratados, que pasaron la etapa de contratación y que obtuvieron su lugar. Sí, sí, es un gran desafío porque, bueno, yo, si bien tuve el ritmo en su momento, bueno, es ahora volver a enfrentar eso, ¿no? Exactamente. Eso y además teniendo que conseguir la mayor cantidad de estrellas de la ronda para lograr quedar contratada. Si eso sí. No sucede, está fuera de la competencia. No, no, pero lo voy a dar todo. Pero no lo tengo en duda eso, porque siempre lo diste todo. Siempre. Siempre concentrada, sí, sí, sí. Sumamente ordenada, prolija. Solcito está preparando milanesa de pollo con ensalada, alioli y crujiente de boniato. Ya conseguiste una estrella extra. Eso sucede cuando se hace un pleno combinado entre la mesa 2 y la 1, okay. Porque entre las 2 mesas eligieron, ya agotaron los 3 platos que vos vas a preparar. Entonces, ya está. Te ganaste el premio. Okay. Para que esa estrella tenga sentido, tenés que trabajar muy bien acá sí. Con todas las entregas, ¿de acuerdo? Sí. Contame un poquito
Acá tenés limón que lo estás dorando, quemando. Sí, lo estoy dorando. ¿Cuál es la intención? La idea es decorativo. Ah. O sea, para la ensalada le queda muy bien el limón. Va a tener limón dentro de la ensalada. Es para decorar. Pero es para decorar, sí. Excelente. Tenemos que hacer la milanesa. ¿La milanesa está apanada cómo? Tiene huevo. Bueno, trabaja, vos seguís trabajando. Tiene huevo, ¿verdad? Mostaza. Acá el tiempo vuela. Sí. Huevo, mostaza. Tiene huevo, mostaza. Sí. Y le puse. Está bastante caliente. Podés tirar un poquito de pan, si no, para probar. A ver, le pongo. O algo, eso, para chequear a ver el, eso. Ahí está, mira, sí, está. ¿Va bien o no? Sí, vamos. Va bien. Me dijiste, huevo, puse, mostaza, panko. Sí, panko. Sí. Porque el panko siempre es más crujiente que el pan rallado, entonces sí. La idea es que quede bien a la vista también. Es un plato que, si uno va a un restaurante, viste que la ensalada es como que te la tiran para abajo, ¿no? Sí. Uno siempre pide, tal vez, bueno, no sé, hay papas ensaladas fritas. que son muy interesantes, que tienen un montón de productos. Pero bueno, tiene que tener eso para que sí, convenza. Sí, tiene que gustar. Por eso apunto a eso también. Sí. ¿Y tenés acá esto que tenés preparado acá? Sí, tengo dips. Ese tiene sriracha. Es picante. Sriracha, sí, es picante. Es picante. Sí. Hay que avisarle a los comensales. Sí. Igual vas a poner todo por separado, ¿cierto? Todo por separado, para que sí. Cada comensal pueda elegir qué degustar. Porque a lo mejor hay alguno que el picante no le gusta. Por eso, no. Perfecto. Sí, eso lo voy a dejar marcado, cosa sí. De avisar que es picante. Por sí. Otro lado, voy a hacer un dip donde tiene... queso, crema y cibulet. Sí. Y por otro lado voy a hacer otro que tiene ketchup y salsa de soja. Ketchup y salsa de soja. Sí. Esa mezcla entre lo salado y lo dulce. Sí, que es que medio agridulce. No lo probé nunca, pero me resulta riquísimo. Como interesante. Sí. Bueno, y una ensalada que va a tener, veo distintos tipos de lechuga. Sí, va a tener, bueno, tomate lechuga, cherry. Tomate cherry con muchos colores, va a tener palta también. Las escamas esas que hiciste de queso son para la ensalada. Para también. La ensalada, sí. Bien, bien, muy bien. Bueno. Vamos a ver cómo va la mira, ¿verdad? Sí. Eso, fíjate la cocción y ojo que esto no se te queme demasiado también, ¿no? El limón, porque sí. Para que quede bien presentable si va a ser de decoración. Bueno, es un plato, una milanesa de pollo con ensalada que siempre podemos hacer en casa acá. Sol te viene a presentar opciones, ¿no? Para que sea sí. Más gourmet, para sí, que le des sí, otros sí. Sabores, para que te idees de otras cosas a la hora de elaborar una preparación que es muy cercana a todos nosotros. Para hacer este plato vas a necesitar 2 pechugas de pollo, 2 huevos, yogur natural cantidad necesaria. Eso es para armar el dip. Ese es para armar el dip, el picante. Ok, el picante, el que tiene sriracha. Después vas a necesitar hojas de lechuga morada, 5, 6 hojas de lechuga criolla, 9 cherries rojos y amarillos, nuez moscada, parmesano y panko, cantidad necesaria, un boniato. Y con eso te armás este platazo que te acaba de explicar Solcito cómo lo realiza. Solcito, quedan 13 minutos 27 segundos. Vamos. El tiempo vuela, presta atención a eso, sé que sos ordenada. Sí. Así que mucha suerte para gracias, vos. Cari. Hola, Vale. Hola. ¿Qué hacemos con los limones, Vale? Y los estamos haciendo? Adorando un poquito. También, para presentarlo. Sí. Para que se lo pueda poner, si quiere, a los langostinos, arriba, las papas, un poquito los de la ensalada. Y después ese mismo limón lo usamos para... Claro. Condimentar un toque lo que con queramos. Mantequita, un toquecito. ¿Le cambia el sabor al limón el hecho de que los cocines un poco? Que y le, porque tiene un le poquito saca de la manteca, un poquito, lo ablanda. Perdón si no se escucha, pero... Ahí estamos. ¡Ay, ya! La... ¿Qué tenemos en esa licuadora? Estamos haciendo una salsita de maracuyá para maracuyá. Acompañar. Sí, maracuyá, miel, el jugo de lima, limón. Y después a probar un poquito la acidez, sino un poquito de perfecto. Vinagre. Les cuento, les repaso, porque por las dudas, por si no lo tienen presente, ella va a presentar langostinos grillados con crujiente de papas, y rúcula, fresca. Una ensalada de rúcula. Para... ¿Qué tiene? Mango y unas escamas mango de... tiene la ensalada y esta preparación que estás haciendo acá es tiene maracuyá. Dip. Sí. Perfecto, es un dip que vas exacto, a poner. Para los langostinos. Perfecto. Y los langostinos los vas a sellar, dijiste. Sí, van grilladitos con manteca. ¿En esta sartén? No. Ah. Esa no. Esa ah. Está usada. Porque, claro... Tiene un poquito de quemadito. Sí. ¿Vas a necesitar una nueva limpita? Una nueva. Mari, ¿buscamos una sartén para Vale que esté limpita? ¿Eh? ¿Esta ya no la necesitas? Esa ya no la necesitamos. Perfecto, la dejamos acá atrás entonces. Sí. Así vos te haces espacio en la cocina. Gracias, Marión. Bueno, el orden de las preparaciones. Sí. Acá, papas. Papas. Que son cortes tipo españolas que las está friendo. Es todo. Y después le ponemos sal. Nada más. Cibulet. Y un poquito de cibulet.
Y después tenemos los langostinos que los va a grillar. Enseguida vamos a... ¿Sobre aceite de oliva? Manteca. Manteca. Y hierbas. Manteca y hielo, sí, un poquito de aceite para que no se queme. Perfecto. Aceite de oliva. Solamente los grillamos. ¿Cuánto tiempo de cocción un langostino? Porque si se pasa no se puede comer. Tres minutos, cuatro como mucho. Sí. Y después tenemos una ensaladita de rúcula que le puso mango y un aliño que va a preparar seguramente para eso. Y un dip que está haciendo con maracuyá. Como tiene un poquito de jalapeño, le vamos a poner acá una rodajita. Para que sepan para que eso sepan también es picante. Que está picante. Está bien, es para avisarle a los comensales. Exactamente. Me gusta eso. Hay que hacerlo también. Es importante. Porque para que a uno no le gusta el picante, entonces... Exactamente. Es el alerta para que el comensal sepa con qué se puede llegar a encontrar y no vaya de lleno, ¿no? De lleno a meterle. Exactamente. El cucharón. Bueno, ¿querés hacer esta preparación? A ver, a mí me encanta, la verdad. Me gustan mucho los langostinos. Para hacer la preparación que estás haciendo, Vale, necesitas 20 langostinos, un kilo de papas, 4 limones, maracuyá 1, mango 1, jalapeño, rúcula, parmesano y perejil, cantidad necesaria. Venimos bien, estás Venimos organizada, bárbaro. ¿Vale? Sí, quedan 10 minutos y medio aproximadamente. Sí. Así Seguimos. Que gracias, a darlo Cari, todo, gracias. Que tenés que defender tu lugar. Por supuesto. Acá en la cocina de Pasaplatos. ¿Cómo estamos? Hola, Cari. Preciosísima, ¿bien? Bien, bueno, las corridas. Una masa que tenés acá que ya la preparaste en es la. Es una masa filo. En la mise en place. Sí. Una masa filo. Lleva mucho trabajo hacer una masa filo. Sí, es muy delicada, que ahora estoy tratando de que no se me quiebre, que es una cuestión bastante compleja con esta masa. ¿La mantenés en la heladera o fuera de la heladera? Sí, esta, en realidad esta estaba en el freezer, que es un temita, ahora voy a ver. Porque, está muy claro, quebrada. Ojo con esto porque se te va cerca de sí, la no, está muy quebrada, se me va... Está muy quebrada. Se me va bueno, a desarmar todo. Pensá primero qué sector de masa necesitas, sí, digamos, cuál te conviene utilizar más, y si no, cómo resolver. Sí. En todo caso, te pondrás creativa sí, con esta masa que está bastante ya quebrada sí, para armar tu plato. Ella está preparando panquequitos de cordero, culis de tomate y ensalada multicolor. Así es. ¿El cordero dónde está? ¿Acá? ¿Ven? Está en la olla, está con un poquito de caldo, tiene condimentos. Uy, tiene... huele re bien esto. Sí. Me gusta. ¿Puedo mover? ¿Sí? Sí, sí, sí. Tiene un caldito, ahí se ven los jugos. Bueno, tiene mucho aroma. ¿Qué tiene de condimento? Tiene, creo que tiene morrón, caldo de verduras, cebolla. Sí, tiene ají molido, pimienta, sal. Sí. Tiene cebollita de verdeo, cebolla morada, cebollita blanca. Tiene un poquito de todo. Un poquito de todo. Sí. Hay que dejarlo cocinar bastante. Hay que dejarlo cocinar bastante. Para que se tiernice. Sí, sí. Por eso lo tenés tapadito. Exacto. Que se cocine en su caldo. Un poquito Perfecto. Más. Perfecto. Sí, esto por acá. Los paquetitos que los vamos a hacer con esta masa. Con esta masa que voy a... Y si no... Bueno, anda sí, como emparchando, sí, como por retazos, como... viste, que sea algo como presentado de una manera más creativa. Sí, porque no la, puedo, no la voy a sacar de acá porque si no... Vas a necesitar para hacer esta preparación de paquetitos de cordero, culis de tomate y ensalada multicolor, cantidad de masa filo la que necesites. Manteca 100 gramos, carne magra de cordero 800 gramos, una cebolla morada, una cebolla chica, un morrón rojo, un morrón amarillo. Para el culis de tomate, 4 tomates peritas, un limón, cebolla de verdeo, cantidad necesaria. Y para la ensalada, lechuga morada, una remolacha, una zanahoria, un pepino, rabanitos, cantidad necesaria y 2 naranjas. Y con todo de eso, te haces este platazo que está haciendo Belu. Vamos que hay que darlo todo. Vamos, enseguida se vienen las entregas, pero nosotros antes nos tenemos que ir a un corte. No sin antes darte unos consejitos. Presta atención, ¿querés ver el partido de la selección argentina el próximo jueves 16 por las eliminatorias en la Bombonera ante Uruguay? Surfinanzas te lleva. Ingresa ya a surfinanzas.com.ar y abrí tu cuenta para conocer todos los beneficios exclusivos de hacerte Surfinanzas VIP Select. Mirá. Hacete SurVIP, el beneficio select de SurFinanzas. Mete a la cancha tu pyme y asegura tus entradas para ver a los campeones del mundo. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y hacete SurVIP, otro gol de SurFinanzas. ¿Sabías que en Casa del Audio está Cyber Monday con los mejores precios? Hasta 50% de descuento, 6 cuotas sin interés y envíos gratis. Entrá ya a casadelaudio.com. Mirá. Visítanos en Casa del Audio. Descubrí variedad ilimitada a precios imbatibles. Hasta 35% de descuento, 6 cuotas sin interés, envíos gratis y créditos personales. Comprá hoy y paga en diciembre. Entrá en casadelaudio.com.
Estamos en Pasaplatos, el restaurante. Las cocineras ya cumplieron con su tiempo de cocina. Tienen todos los platos emplatados y debemos acercar, cocineras, el plato de degustación al Pasaplatos para que Roberto sea el encargado de degustar primero. Adelante, Sol, con tu preparación. Vamos, Vale, vamos, Belu. Estas entregas de degustación que va a evaluar y a puntuar Roberto a ciegas, ¿cómo hacen los comensales en el salón del restaurante? Dice grande. Vuelven a sus estaciones de cocina, por favor, y se abre el Pasaplatos. Vamos a ver las caras de Roberto, sus primeras impresiones. Robert, están realizadas todas las entregas, por supuesto no sabés quién realizó cada una, pero tenés que degustar y puntuar de 0 a 10 a cada uno de los platos. ¿Por cuál vas a comenzar? Con langostino. Con los langostinos. Langostinos grillados. Sí. Con crujiente de papas y rúcula, Robert. Los langostinos que tienen un punto de cocción particular. Vamos a ver cómo está la entrega. Tiene un gusto amargo. No sé si se rebozaron con algo, alguna especie en particular que le dio el gusto bastante amargo. ¿El langostino, Robert? Claro, exacto, el langostino. La papa crujiente, no son crujientes, son muy blandas. ¿Esta salsa? ¿Es una salsita que tiene maracuyá? No, esta tiene mayonesa. ¿Es el dip? ¿Estás probando? Muy salada. Esta no sé qué tiene, pero es muy salada. Muy fuerte de sal. Esto tiene maracuyá, algo del estilo. O mango. Hay una ensalada que tiene mango y hay un dip que tiene maracuyá. No me entusiasmó mucho el plato, Karina. Se nota en tu cara. De 0 a 10 estrellas, ¿cuánto le pones a esta preparación, Robert? Mira, estoy de buen humor hoy. 4 estrellas. 4 estrellas porque estás de buen humor. Bueno, es un puntaje que no es tan alto, considerando que el puntaje es de 0 a 10, 4 estrellas para esta entrega. ¿Vas a seguir degustando qué plato? Esto papillón, porque me... Esto papillón con cordero. Sí, son unos paquetitos de cordero, culis de tomate y ensalada multicolor. La ensalada. Me da miedo, la estoy viendo, le falta brillo, para mí no está condimentada. Pruebo por la duda. A menos que mezclándola no tiene condimento, no tiene aceite de oliva, quizá naranja, no sé, pero falta de condimento. Vamos a partir del papillón. Un papillón bastante masa cruda en el medio. Vamos con el cordero. Y no sé el cordero cómo lo quiso hacer, pero parece hervido, sin condimentar. Falta de sal, falta de sabor. No lo... No. Muy intenso el gusto a cordero. No, no. No. Tres no. estrellas. ¿Tres estrellas para ese plato? Sí, sí, sí. Un bajo puntaje para esta entrega. No, no me entusiasmó para Estamos nada. Complicados con estas entregas de la segunda y última ronda de cocina del día de hoy. La última propuesta es una milanesa de pollo con ensalada, alioli y crujiente de boniato. Hay unos tomatitos quizá que fueron pasados para la sartén, puede ser, o algo de este, no sé. Bien condimentando, hay un crujiente que me gustó. Crujiente, me parece bárbaro. La milanesa bien cocinada. Debe ser panko lo que utilizaron, ¿no? Panko, sí. Está rebozada en panko, el huevo tiene un poco de mostaza. Son distintos dips. Me gusta porque puedes jugar sobre lo que más te gusta, ¿no? Vamos a ver la milanesa cómo está. Crujiente. No está seca. Muy simple, básico, con tres asitas, 7 estrellas. 7 estrellas consigue esta entrega para una ronda que venía bastante difícil, un buen puntaje. Atención, porque los cocineros hasta el momento, teniendo en cuenta los puntajes que solamente acaba de poner Roberto, tienen
Sol, 7 estrellas. Valeria, 4 estrellas. Y Belu, 3 estrellas. Hay que ver qué pasa con los puntajes de los comensales en el salón del restaurante. Cocineras, bueno, una ronda que viene complicada. Sol, bastante bien te fue frente al resto de los puntajes que tenemos en esta ronda. Sol, que es la retadora de esta segunda y última ronda de cocina del día de hoy. Les voy a pedir a las tres, por favor, primero a vos, Sol, que acerques tus entregas. Al pasaplatos te ayudo, son muchas las cosas que hay que llevar. Llevas eso y después ya acercamos los discos. Ah, dale, sí. Porque, bueno, Robert, acá, milanesa. Una acá y dos acá. Se lo voy a decir. Con dips, ensaladita. Vamos con el resto de los dips, Solcito. Realizadas estas entregas. Recordemos que Solcito tiene una estrella ganada extra ya automáticamente por haber hecho un pleno combinado. Entre la mesa 1 y la mesa número 2 en el salón del restaurante. Vale, vamos. Gracias, Belu. Ahí te da una mano para acercar las entregas. Vale, la encargada de hacer estos langostinos grillados con crujiente de papas y rúcula. Muchísimas gracias. Belu, acercamos tus platos. Gracias, Vale. Belu, que hizo paquetitos de cordero, culis de tomate y ensalada multicolor. Gracias. Bueno, las caritas de nuestras cocineras tienen que ver con los puntajes recibidos de parte de Roberto. Roberto es el experto, es el primero en puntuar las preparaciones. Robert, ¿estás organizado? Sí. Arrancamos con los despachos para el salón del restaurante. Vamos con la mesa número 1. Voy a intentar complicarte lo menos posible. Salen los platos para la mesa número 1. Vamos, Robert, con la mesa número 2. Recaliente. Sí, muchísimas gracias. Seguimos con las entregas para la mesa número 3, con mucha expectativa para saber cómo los comensales puntúan a estas preparaciones. A ver cómo se define esta ronda. Se va la última entrega. Sale el despacho para la mesa número 3. Nosotros nos vamos a un corte. A la vuelta del corte tenemos la definición de esta última ronda de cocina. ¿Solcito logrará quedar contratada? ¿Alguna de las cocineras tendrá que venir mañana al día de eliminación? ¿O nada de eso pasará? Lo sabemos a la vuelta. Pero antes, te quiero dar un consejo. ¿Te duele la cabeza? ¿Estás en un día agotador? Y todavía te quedan muchas cosas por hacer. Elegí Rezakit y elegí sentirte bien. Rezakit te resaca el dolor de cabeza y Rezakit te resaca el malestar. Rezakit te resaca adelante. Elegí Rezakit, elegí sentirte bien. Mirá. ¿Una salida con amigos? ¿Un after después del trabajo? ¿Una fiesta del finde? Rezakit te resaca el dolor de cabeza y el malestar. Rezakit te resaca adelante. Rezakit y elegí sentirte bien. Seguimos en Pasaplatos, el restaurante, y estoy acá disfrutando de la compañía, de la presencia de hermosos comensales, como siempre, que están degustando las entregas de esta segunda y última ronda de cocina. Están todos muy calladitos. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos los que están acá, que se animaron, reservaron una mesita, se vinieron a visitarlos, a pasar la tarde con nosotros. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bien. Karen, tu nombre, Laura y Sandra. ¿Cómo los trata la tarde? Acá en esta mesita del restaurante Pasaplatos, ¿bien? Bien, bien, hermoso. Bien, ¿están pasando un buen momento? Sí, genial, hermoso. ¿Están comiendo rico? Estamos comiendo, yo estoy comiendo rico. Sí, me dicen acá, Karen también. También, rico. Sandra también. Bueno, a todos los comensales les digo, necesitamos que sean críticos, honestos y críticos, desde el paladar de cada uno, porque por supuesto cada uno tiene una manera y un gusto para comer, pero sí que sean críticos y acertados, porque estamos buscando al mejor cocinero en esta temporada. El cocinero que gana esta temporada se convierte en socio de este restaurante bellísimo que están disfrutando todos ustedes y que yo estoy acompañando. Así que necesito eso. ¿Cómo estamos? Sandra, vos pediste langostinos. Langostinos. ¿Te gustan los langostinos en general? Sí, me gustan en general. ¿Es algo que elegís comer? Sí, sí. ¿Una propuesta que te interesó? Que me interesó. En la mesa número 1, que tiene todas las propuestas claro, para elegir. Tal cual. La variedad absoluta. En eso. Claro, tuvieron esa suerte después del sorteo de las mesas. Sí, sí. Y vos elegiste los langostinos. ¿Con qué te encontraste? Me encantó la presentación del plato.
Bien, eso es importante. Amo los colores y está... No es algo menor cuando uno va a comer un restaurante. Totalmente, viste que dicen que la comida entra por los ojos. Ni hablar. Porque y es así. Si visualmente no te llama la atención o algo te hace como un ruido, ya después uno come con cierta resistencia. Sí. No, divino, los colores daban ganas de... Bien, Sandrita. ¿Qué más? Me encantó. Lo único que nada, esperaba el tema de leí así en la carta cuando pedí... Las papas crujientes y bueno, no las noté crujientes. Sí decía, la presentación del plato decía langostinos grillados con crujiente de papas y rúcula. Sí. Las papas no estaban crujientes. No estaban crujientes, estaban ricas, pero no estaban crujientes. ¿La ensalada te gustó? Riquísima. Sí, ensalada con riquísimo. Mango fresca. ¿Con mango? Sí. No sé, estábamos tratando de dilucidar qué era. Mango. Ah, mango. Riquísimo, me encantó, me encantó. Bien, ¿y los langostinos? Bárbaro. Bien, sí. En su punto, el sabor te pareció bien. Sí, me encantó. La sazón, porque a veces también cada uno... No, para mí la sal, la pimienta y demás. Y después tiene una salsita. Una salsita, que me encantó. Sí, también. Esta que no, tampoco pude... Hay una que tiene maracuyá. Ah, bueno, sí. Eso estaba decíamos. Está, claro, no porque pasa eso, ¿no? Sí. Se dieron... ¿Vos estás comiendo lo mismo? Lo mismo. Claro. ¿Vos probaste el plato que ellas están comiendo? No. Probó. ¿Y ustedes no se animaron a pedirle a ella un poquito de milanesa tampoco? No, porque no quisimos incomodarla. Porque ya le hace mal el pescado, le Ah, ok, no, entonces lejos. No, claro, lejos. Sí, sí. Bueno, de 0 a 5 estrellas, teniendo en cuenta todo lo que me estás contando, ¿cuánto le ponemos, Sandra, a este plato? Y un 4, porque me hubiera gustado las papas. Las papas un poquito más. Claro, más. 4 estrellas, entonces, pero consigue me encantó, en primer lugar estos langostinos con papas. Un muy buen puntaje, 4 estrellas es un montón. Y tenemos otros langostinos por ahí, Laurita. Bueno, yo soy fan de los langostinos, por eso los pedí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cocinás? No los cocino, así que cuando salí a comer afuera, aprovecho. Claro. Así que me gustó la presentación, los colores, la ensalada me pareció una sorpresa riquísima. La combinación, porque a veces sí. Uno no se anima a combinar ciertos productos, ¿viste? No, no me hubiese ocurrido, sí. El mango le da ese frescor. Ah, vale, bueno, vale. Ahora viene una temporada, la temporada de frutas, hay montones que siempre las frutas hay que combinarlas bien, pero quedan bien en las ensaladas. Sí, sí, y la salsita de maracuyá riquísima. También. Coincido con Sandra que las papas le faltaba el crujiente. El crujiente. Están cocidas las papas. Están cocidas. Lo que no están es crujiente. Sí, okay. No, están cocidas. Y para mi paladar, el límite de lo salado, las papas. Bien. ¿Y los langostinos? Los langostinos estaban ricas y quedaban muy bien con la mayonesita esa. Todo eso que tiene agregado, porque sí. Claro, cada detalle suma sí, o si no está bien, resta. Pues, ¿no? Claro. Todo lo que está en el plato tiene que estar bien para que sume, si no, sí. Vamos para abajo. De 0 a 5 estrellas, Lau, ¿cuánto le ponemos a estos langostinos? 4 le voy a dar también. 4 estrellas también. Por la sal, no tanto por el crujiente de las papas, sino porque para vos estaba pasado de sal. De sal. Bueno, viene con muy buen puntaje. Este plato, 8 estrellas hasta el momento acá en el salón del restaurante. Y tenemos a Karen que pidió la milanesa. Sí. Sos como yo, milanesera. Sí. Yo amo las milanesas de lo que sea. Bueno. ¿Qué te pareció? Me encantó la milanesa, muy suavecita. Nunca probé una milanesa así, tan suavecita. ¿Quieres que te cuente secretos que tiene la preparación? Bueno. Bueno, el apanado es con panko. Con panko. Con panko, no con pan rallado. Si haces y cocinás, animate porque queda como más crujiente el apanado cuando se fríe. Sí. Y después, esa preparación que uno hace, la huevada se llama, sí. Tiene un poquito de mostaza. Sí, sí. También. Muy suavecito, la verdad. Está bueno. Sí, está muy ¿Te gustó? Bueno. ¿Y el resto de la preparación? La ensalada muy bien, también, muy rica. Un poquito menos de sal. También, tema sí. Con la sal. Sí. ¿Sos de comer con poca sal en líneas generales? No, a mí me gusta comer salado, pero pienso que a otra gente no le debe gustar tanto con sal. Bueno, pero vos tenés que pensarlo desde tu paladar. Si a vos te gustó sí, la cantidad... Sí, un poquito. Se pasó un poquito, incluso para vos que comés con bastante sí, sal. Sí. Ok, ok. Bueno, Karen, de 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos a esta milanesa? 4. 4 estrellas, venimos con 4 estrellas, ¿eh? De parte de las 3 comensales que están acá en la mesa 4. Número 1. Sí. Buenos puntajes, 4 es un muy buen puntaje, obviamente 5 es de excelencia. Vamos a hacer un repaso de cómo están los puntajes hasta el momento. La milanesa de pollo tiene ganadas hasta el momento contando los puntajes que obtuvo acá y que le dio Roberto 12 estrellas en total. Los langostinos tienen en total 12 estrellas y por supuesto los paquetitos de cordero tienen 3 estrellas que son las que le dio Roberto. Vamos a ver qué pasa acá porque todavía estos paquetitos no fueron puntuados por ningún comensal. ¿Eh? Vamos a seguir con la mesa número 2, chicas.
Gracias por venir. Ay, gracias. Ustedes también. Sigan pasándolo lindo, sigan disfrutando de la comida. Las veo en un ratito. Me voy con la mesa número 2, con los comensales que están acá. ¿Cómo les va? Bien. Hola, Gaby. Bien. ¿Cómo estás? Bien, belleza vos. Gracias. Nico, hola. Y acá tenemos... Mayra. Mayra. ¿Bien? Bien. ¿Están contentas? Sí. Me gusta. Los veo contentos. Bueno. Estamos contentas. Acá tienen 2 milanesas y un paquetito de cordero. Paquetito de cordero que todavía no fue puntuado por ningún comensal porque es el primero que aparece acá en la mesa número 2. Gaby, ¿qué te pareció? Bueno, la masa para mí estaba un poquito cruda. Como que le faltaba un poquito de color. Sí. Sí. Porque como no tiene mucho gusto y es masa está filo. Muy blanca. Sí. Sí. El cordero está cocido, pero está un poco seco. Sí. Está rico, le faltaría un poquito por ahí de más de condimento. Le faltó como sabor para sí, vos. Sí, para sabor. Intensidad. Intensidad o que se note alguna salsita que haya sido sí. cocinada en la salsita. Y la ensalada, bueno, es una ensalada... Ensalada multicolor, decía. Como multicolor. Sí, sí. Tiene zanahoria y... Sí, tiene pepino. Remolacha ralladito, lechuga, pepino, lechuga. ¿Y el alioli, el condimento, estaba bien para tu paladar? Es suave. Suave. Sí. Como que a todo le falta un poco más de, para mí, sí, de personalidad. Un poquito, sí, de más carácter. Allá de que la masa te parece que está un poquito cruda. Sí. O que le faltaba un poquito de cocción. Un poquito de cocción. Gaby, de 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos a estos paquetitos de cordero? Bueno, le vamos a poner 3. 3 estrellas. Bueno, es un puntaje que es correcto, pero ahí, ¿eh? Medio como decimos nosotros, a prueba arañando, sí, parece. Sí. Nico, milanesa. La milanesa, muy buena. Muy buena. Pero la ensalada, como que le faltaban ganas, más amor. ¿Viste? Como... Le faltaba ganas, más amor. ¿Qué tendría que haber tenido la ensalada para vos? Como más alioli, otro condimento, más vegetales. Más vegetales. Más vegetales. Y por ahí un poco más de condimento. Como medio rengo el plato, según claro, tu percepción. Claro. Como que la milanesa es excelente sí. y el resto, claro, ¿no? Claro, ahí. Claro. Bueno, en este plato que está ahí medio rengo, de 0 a 5 estrellas, Nico, ¿cuánto le das? Un 4. 4 estrellas. Bueno, es un muy buen puntaje para lo que acabas de decir. Sí. Pero tiene que ver con que la milanesa te pareció excelente. Sí, sí. Yo esperaba un puntaje más bajo, por eso mi pregunta me sorprendió, pero bueno, es tu percepción, así que está perfecto. Gracias, Nico. Y acá, Mai, vos también tenés una milanesa. ¿Tenés la misma sensación que Nico o te diferencia en algo? No. ¿Tu percepción? No. La milanesa riquísima, pero la ensalada como desabrida. La ensalada desabrida. No tiene condimentos, nada. Bueno, viste que vino la entrega de la milanesa también con los dips. Sí. Que bueno. Son elección, que es como para, bueno, la agregar salsa, sí. o aportar tanto a la milanesa como a la ensalada. Aún así, desabrida, una ensaladita que va a decir, esto parece como que salió así. Claro, sí. Y la milanesa buena, muy buena. ¿Escucharon sí. lo que conté de la milanesa? Sí. ¿Eh? ¿Cómo está sí. preparadita? Panko. Con panko. Sí. Muy bien. Sí. Me gusta cómo ponen atención a todo. Sí. De 0 a 5 estrellas, Mai, ¿cuánto le damos a esta milanesa? 3 estrellas a la milanesa. Otro puntaje con 3 estrellas ahí arañando el aprobado. Bueno, completamos los puntajes de los comensales de la mesa número 2. Gracias por estar acá, hermosos. Sigan disfrutando. Vamos a hacer un repaso de cómo venimos hasta el momento. El total acumulado para Sol, que hizo la milanesa de pollo, 19 estrellas en total. Langostino de Valeria, 12 estrellas en total. Bajo viene Belén con los paquetitos de cordero, pero le quedan todavía 2 puntuaciones de 2 comensales. Tiene hasta el momento 6 estrellas. Y nos vamos a la mesa número 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yeah. Ay, qué lindos que son todos, que están todos sonrientes. Me encanta. Rocío, tu nombre que no lo veo, Nahuel y Lautaro. ¿Qué tal? Simpaticones son los 3, me gusta. ¿Eh? ¿Qué edades tienen? Pues son muy jóvenes. Yo tengo 18. Claro. 26. 19. Claro, podrían ser cualquiera de mis hijos. Recién cumplido. Cualquiera podría ser un hijo mío. El mío tiene 25. ¿Recién cumplidos? Sí, lo cumplí. ¿Cuándo? El domingo. ¡Ay, feliz cumpleaños atrasado! Ahí está. Le cantaré feliz cumpleaños. Que lo cumpla Lautaro. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno,
Vamos a lo que nos interesa en este momento, que son las entregas y las preparaciones. Tenemos que definir esta ronda. Rocío, vos tenés langostinos y acá tenemos dos paquetitos de cordero. Nahuel, ¿qué te pareció la entrega? La verdad que no te iba a mentir, a mí me gustó. Sí. Pero al igual que como pensaron otros comensales, está bastante seca la... La carne, el cordero. Claro, todo en general, la masa... Le faltaba un poquito es como de... Como que tengo que tomar bastante agua como para ir bajando. Para, claro, pero para que baje. Me gustó porque la salsa... patada al pecho, dicen a veces. Claro. Claro. Bueno, se ríen ahí atrás de las pavadas que digo yo. Bueno, está más o menos alineado con lo que dijeron ahí en la mesa anterior. Now, de 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos? Yo le daría 3 estrellas. ¿Tres? Tres estrellas le dan a Abuel a este plato y tenemos acá otro paquetito de cordero. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen, Abuel? Por parte sí, que estaba muy seco, pero yo siento que la ensalada tampoco no me dijo nada. Claro, la ensalada no ayudó. Nada, claro, y no me ayudó. Todo se quedó ahí a la mitad. Estaba muy seco, no. De 0 a 5 estrellas el cumpleañero, Lautaro, ¿cuánto le ponemos? Para mí son 2 estrellas. Uy, bajísimo, no aprobó. 2 estrellas a estos paquetitos de cordero. Y por último tenemos los langostinos. Rocío, ¿te gustó el plato? Sí, pero... ¿La papa? Sí. No estaba crujiente. No. Todos están de acuerdo en eso. ¿El langostino estaba bien? ¿Sabroso? Sí, sí, estaba muy rico. Estaba bien. Sí. ¿Y el resto del plato, la ensalada con la presentación el mango? Me gustó, sí. Bien. Muy buena. Teniendo en cuenta todo eso, Rocío, ¿cuánto le ponemos a este plato? Para mí un 4. 4 estrellas consigue entonces este plato, los langostinos con la ensaladita de rúcula y mango. Atención, vamos a hacer un repaso de cómo quedaron los puntajes hasta el momento definitivos de esta segunda ronda de cocina con un total de 19 estrellas. Atención, Sol queda contratada. Bienvenida, Solcito, a Pasta Platos, el restaurante lo logró. Desbancó algún otro cocinero de su lugar. Valeria obtuvo 16 estrellas en total y la que menos estrellas obtuvo en esta ronda es Belén. Belén queda nominada para mañana viernes de eliminación. Los nominados que tienen que presentarse mañana, día de eliminación, son Tomás, Jessica y Belén. Uno de ellos mañana será despedido del restaurante y vamos a recibir la visita de Dolly Irigoyen. Un aplauso para Dolly. Va a ser la encargada de mañana degustar, evaluar y decidir ¿cuál de los cocineros nominados queda finalmente despedido del restaurante? Muchísimas gracias, a mi gusto. Besos a los cocineros que están allá en la cocina con Roberto. Rorro, muchos besos para vos. A ustedes, un aplauso grande, grande, grande. Y a ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Tengan una bellísima tarde. Besos. Chau, chau.